La Armada en la Revolución de la Guerra Naval Hola a todos, esto es un Artis, Actualidad Militar y Geopolítica Soy Francisco arzacampa y hoy voy a navegar con vosotros por los mares de España Bueno, me iré un poco lejos también, a lo mejor al Índico y todo a bordo de un barco de la Armada Iré acompañado de un amigo del canal, Roberto Gutiérrez que me irá explicando en el trayecto cómo es la revolución naval, de la guerra naval, pero sobre todo si España y nuestra Armada está ya en visos de ponerse al día ante esta revolución, o va a ser una ola que nos lleve por delante sin que nos demos cuenta. Vamos a ver en qué está cambiando el arte de la guerra en el mar en este nuevo siglo XXI, que se, se, como estáis viendo se está calentando mucho en todos los lugares. Si os gusta el programa... Ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a este canal, el canal de la actualidad, Belun Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Y si os gusta el pasado, tenéis otro canal que se llama Belun Artis Historia Militar, que también os invito a suscribiros. Ya no os molesto más y comenzamos este programa para conocer cómo es la revolución de la guerra naval. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos a ver en primer lugar si todo está bien a, técnicamente en el barco, si no nos dice nada la gente con el sonido <laughs> y las demás cosas. Pues Roberto, muchas gracias por volver al programa. Habíamos Hola, hablado un día también, sobre, sobre España un poco, cómo estaba preparada o no preparada para la modernidad, ¿no? Y hoy nos toca un poco eh, hablar de la Armada, ¿no? De, hablamos del ejército mm. de tierra y hoy toca hablar de la Armada, ¿no? Sí, bueno, eh, tuvimos un programa dedicado a al US Army, ¿no? Uh -huh. ah, también de... es verdad, sí, sí, sí. ¿Mm? Y, y bueno, ahora que vamos a hablar de la armada, es casi obligado tener como referente, como así sucede en cualquier general de la armada, a la, las nuevas tendencias de la US Navy y de y de la lo que se llama ejércitos o marinas de guerra de referencia, ¿no? En este caso, eh, las tendencias y y cómo cómo van evolucionando o cómo se intentan adaptar a, a nuevos desafíos. ¿no? Eh, si, si echamos un vistazo rápido a, a cómo es nuestro planeta Tierra, vemos en serio. Eh, mucha agua. <laughs> por es mar. ¿no? Eh, eh, en este mundo globalizado, eh, si antes era necesario para los grandes imperios, como fue el imperio español y luego el imperio británico, eh, controlar el mar, pues en este mundo globalizado ya no, no necesitas ser un, un imperio, ni tener colonias, ni tener eh, asuntos que, que atender geopolíticos en de los mares para necesitar eh, proteger tus intereses marítimos. ¿Por qué? Porque el, el comercio marítimo es fundamental para en toda, en toda economía moderna y, y en nuestro caso y en el de muchos países, eh, afecta a, a factores tan básicos como, como la cadena trófica, es decir, con, con qué nos alimentamos, los productos del mar, la pesca, uh -huh. etc. ¿no? Eh, de todas formas, parece que lo más inmediato que se nos ocurre al hablar de necesidades para países que no tienen eh, recursos en su propio suelo es la importación de hidrocarburos. ¿no? Uh -huh. España es uno de esos países. Eh, Japón, que ha sido una potencia naval en, en, en múltiples ocasiones a lo largo de los, eh, de los últimos 200 años, eh, ha, ha impulsado su marina por esta misma necesidad y, y Gran Bretaña exactamente lo mismo. Eh, y, y es la vulnerabilidad que tiene un, un país sin, sin recursos propios del, de las rutas marítimas para, para abastecerse de algo tan básico como, como son los, los combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido eh, es fundamental eh, controlar, no controlar los mares a un nivel global, pero sí tener la capacidad de proteger las rutas de navegación que te interesan a ti o, o, lo, o, lo, o los medios con los que se trasbasa esos materiales, ¿no? el crudo más licuado con gaseros, metaneros, grandes buques que, que transitan por el mar y que no tienen rival. Eh, por medio de otro de, otro, de otros formatos, ¿no? como el transporte aéreo estratégico o el transporte por carretera. Entonces, eh, sigue siendo fundamental. Luego también eh, España es una potencia marítima en el sentido de, de, la, de, la, de, la, de la explotación de la pesca. ¿no? Tenemos una flota pesquera muy grande y, y faenamos en caladeros eh, a lo largo de todo el mundo. Y no va a ser el objetivo prioritario de una nación digamos en guerra convencional con España o con la OTAN, pero sí son tremendamente vulnerables a, a acciones de guerra híbrida, zonas, uh -huh. eh, eh, lo que se llama ahora la zona gris, ¿no? Y la piratería que, ta que también está la, por ahí. La, la piratería, el, la, las redes criminales, el, el tráfico de armas, el narcotráfico, el tráfico de personas, la inmigración ilegal, es un problema básico hoy en día, de la Unión Europea, ¿no? y, claro, y proviene por mar, porque, porque es muy fácil controlar la, inmi la inmigración ilegal en, lo, en los controles de, de pasaportes de los aeropuertos, ¿no? pero, pero eh, la inmigración ilegal que viene por mar no viene a los puertos, sino que desembarca pues, con nocturnidad y alevosía, nunca mejor dicho, en cualquier punto de la costa, mediante redes o mafias que, que trafican con personas. Es, es otro punto importantísimo, ¿no? aunque pueda... Parecer. Bueno, no, lo parece. Es una acción básicamente policial y que la Unión Europea lo lleva a Frontex. tal eh, Acaba implicando a la Armada cuando ha tenido eh, eh, responsabilidades en este área. Ahora están más difuminadas eh, en, en diferentes aspectos. Sigue, sigue operando lo, los patrulleros que opera el Ministerio de pues, Hacienda. Ama, que ahora el medio ambiente, agricultura, sí. explotación. Mmm, Marítima, le ponen a la legislatura, le cambian el nombre, me disculparán los oyentes porque no sé muy bien cómo se llama ahora. Pero los patrulleros clase Chilreo, por ejemplo, son los financia la, la Consejería de Pesca y Agricultura y los opera la Armada. Igualmente, eh, para el control de la zona económica exclusiva, eh, las competencias han derivado mucho al, al SEMAR, ¿no? el servicio marítimo de la Guardia Civil. Igualmente eh, el, ni siquiera es la Guardia Civil, ahora la Guardia Fiscal del Estado, eh, sino la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que tiene también su servicio de, de patrulleras y de vigilancia marítima. El tema de, de lo que llamaríamos unos guardacostas en España eh, está está dividido entre muchos organismos y y hay muchos problemas de coordinación. Y por si esto fuera poco, está el salvamento marítimo, eh, que se encarga del de, de auxilio a los buques en, en el mar, a las flotas pesqueras, a, a, a los buques que trabajan en, en, en las plataformas petrolíferas. Incluso son los encargados de gestionar los buques hospitales que tenemos en España. Mm -hmm. eh, en, en otros países lo hacen pues la, las marinas de guerra. O la, la Royal Navy, por ejemplo, tiene la, la flota auxiliar, la Auxiliar Fleet, y, y hacen, hacen transportes logísticos para el conjunto de las Fuerzas Armadas y colaboraciones con, con agencias civiles. Pasa en Francia, falsa en Italia, donde los carabinieri tenían una, una versión marítima también de control de costas. Entonces, hay diferentes organizaciones y esto acaba implicando a la Armada, lógicamente. Eh, eh, aparte de esto está, lógicamente, la guerra convencional. Esto se ha puesto en, en énfasis en, en el Pacífico por los intereses norteamericanos allí, y el conflicto con China. Alrededor de Taiwán, la expansión de la Marina de Guerra China. Y después hice hace poco con Felipe Pasolas, no sé si lo conoces, un programa sobre la milicia del mar, es decir, la flota pesquera china y la paramilitar que creo también con ella. Sí, sí lo que pasa es que, hombre, ahí hay un poco, he leído diferentes datos, diferentes artículos, hay una comparación un poco falaz sobre si los chinos han igualado la capacidad norteamericana porque comparan las cifras. Chicas, no se puede comparar cifras tampoco. De, de, si la, de, la, de la marca, marca. de guerra china, más la milicia, más la sé qué, y con la US Navy. Además de la US Navy, por ejemplo, tenemos el, el US Coast Guard, ¿no? que serían los guardacostas, mm -hmm. que creo, creo que es la tercera eh, fuerza naval del mundo. Sí, sí, yo algo y también me parecido. Sí, <laughs> pero, sí. Quiero decir. Que... Pero lo que pasa, como son naranjas los barcos, va parece que no son. Sí, pero, sí bueno, pero están <laughs> es es armados. ¿eh? Sí, sí, puten... sí, de un cañón de rápido, sí. sí. <laughs> Son buques armados y, bueno, algunos de ellos tienen el tamaño prácticamente de bueno, sí, una fragata. Cañones de 57 milímetros, sistemas antimisil, que ya hablaremos de este tema, porque el sistema antimisil ahora deriva a, a un sistema antidrón por la nueva amenaza que proviene de, de los drones, las municiones merodeadoras o loitering munitions o los drones suicidas. Eh, aparte de los de vigilancia e inteligencia, que conviene evitar que, que te hagan inteligencia o te vigilen o, o sepan eh, dónde estás para posteriormente eh, lanzarte otro tipo de ataques, está el hecho de que los propios drones se comportan como misiles a un coste muy inferior a los misiles convencionales. Claro. Es verdad que son más fáciles de interceptar, pero estamos hablando de patrulleros. Todo el mundo recordará en España el caso del Junquito en las costas saharauis. Que fue atacado con, con fuego de fusilería y, por parte de, 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 los, de los guerrilleros saharauis y, y, y causaron dos, dos muertos. Entonces, las misiones de patrulla marítima no tienen por qué ser desarmadas o, o no están exentas de riesgo, sobre todo cuando hablamos de enfrentarse eso, a mafias, a crimen organizado, a narcotráfico, incluidos los narcos submarinos. Claro. Que ahora trasladan la droga en, en naves que van sumergidas y, y pueden sortear los sistemas convencionales de vigilancia. Por lo que conviene tener unos sistemas mmm, más avanzados y orientados a otro tipo de vigilancia. Y es uno de los grandes avances que se está produciendo ahora. ¿no? El, el hecho de vigilar el tesoro submarino sumergido, el tesoro histórico y arqueológico nacional de los cazadores de tesoros que no tienen licencia, que hemos tenido también. Polémicas en este sentido con, con alguna empresa británica, eh, y luego, el, el, como hablaba del problema de los hidrocarburos, ya no solo son los buques logísticos, los buques metaneros, los buques petroleros, sino también que se pueden atacar los oleoductos y los gasoductos que van por los fondos marinos. ...como todo el mundo ha visto... ...en la crisis de Rusia y Ucrania... ...con el Nord Stream. ¿no? Y después eso, también... El, 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 nadie o sea, es, y el, el cableado... El stream, eh, ...y el cableado de fibra óptica... ...que eso sí claro, que es importante. En, en todas las comunicaciones... Eh, ...a nivel mundial... ...todo, todo esto es, es de vital importancia... ...y además puede ser sujeto a ataques terroristas... A ...ataques de falsa bandera... ...ataques que, que, que nadie... ...que nadie va, va a reclamar... ...como, como propios... ¿no? Y, y por tanto ni siquiera puedes cargar las culpas diplomáticas o declarar un estado de crisis o de guerra contra cualquier otro gobierno soberano. entonces vale. Lo principal es la, la prevención, la vigilancia y todo esto ha cambiado mucho la manera de hacer eh, la, la vigilancia marítima o la, la protección de los, de los espacios marítimos, incluso en operaciones no bélicas. Como decimos, si nos vamos al conflicto bélico propiamente dicho, eh, eh, hay muchas teorías y muchas doctrinas que están saliendo a la luz, primero por, por el avance tecnológico y segundo por el, por el entorno en el que el pensamiento doctrinal norteamericano se está enfocando, que al final es el más activo en esto. ¿no? Uh -huh. Luego toda la OTAN y todos los demás países van un poco a remolque del pensamiento doctrinal norteamericano. ¿no? Entonces, claro, ellos se están centrando en el, en el Pacífico y están viendo como decía la expansión de China que afecta a, también a los vecinos regionales por todo lo que hemos dicho. Si China se pone a impedir el trasiego de mercancías o el trasiego de hidrocarburos a países como Japón, Corea del Sur, eh, Filipinas o incluso Australia, se puede formar un conflicto de graves proporciones, independientemente del asunto de Taiwán. Independientemente del asunto de Taiwán, llamada antes si es la Formosa y, y que China reclama no sin cierta razón como territorio propio extendido a partir de una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas, se acabó ganando estos últimos, Mao, y los primeros se refugiaron en la isla de Taiwán y desde entonces reniegan, lógicamente, del régimen comunista de China. El occidente no quiere que China meta las manos allí, principalmente porque es un régimen totalitario, no, no es una democracia. ¿no? Eh, también es verdad que los británicos cedieron la, la colonia de Hong Kong. A los, a los comunistas chinos sin más contemplaciones, mientras que son incapaces de hacerlo con Gibraltar, con un socio por entonces de la Unión Europea. Y claro, ahí y tenían la, un tema. La, claro, ahí tenían un tema que, que en Hong Kong, eh, lo que era el territorio de Hong Kong, que era una isla, al parecer lo tenían perpetuo. Hong Kong está en la costa. Sí, sí, pero no, eh, pero es un pequeño eslote si no recuerdo mal, una península. Y lo que tenía Inglaterra era un arrendamiento del resto de Hong Kong. Es decir, el Hong Kong que tenían en propiedad, o <laughs> chorizado a China en su momento, era pequeño. Entonces alquilaron unos territorios que era lo que vencía. El, el contrato. Oh. En España... Más que más, más eh, veces, veces el contrato... Gibraltar en en es distinto. Es, 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 <laughs> porque porque es, 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 nos, nos robaron la línea. La parte del aeropuerto. Sí, 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 sí. Pero digo que eso sí siquiera porque era el contrato. Tenían que volver. Lo nuestro, como es robado, no lo devuelve. Bueno, eh, la, la cuestión es que, lógicamente, eh, hay cosas que no se pueden comparar entre las necesidades y la estrategia y el posicionamiento. O, uh, político o geopolítico de Estados Unidos y España lógicamente no se pueden comparar no pero incluso en este aspecto eh, creo que hay como decía bastantes falacias al respecto ¿no? o sea Estados Unidos por ejemplo está revisando toda su doctrina naval a partir de, de supuestos un poco complejos de o inverosímiles a mi modo de ver. ¿no? Como decir, ¿cómo nos podemos acercar a las costas chinas a ejercer nuestra proyección del mar sobre tierra, que es una de las doctrinas más asentadas desde la Segunda Guerra Mundial? Uh -huh. hay, hay que decir también que, que los desembarcos anfibios no tenían buena prensa desde el fracaso de Galípoli, los Dardanelos, la Primera Guerra Mundial, y fue, fue la eficacia con la que España y la, con la ayuda de Francia hizo el desembarco de de Alucemas ¿no? para solventar la crisis en, en el protectorado en Melilla a raíz del de, de desastre anual. Todo, bueno, todo, todos tus oyentes conocerán esto porque para eso tienes un canal de historia. Y, no, lo de la actualidad puede ser más novedoso pero esto lo conoce todo el mundo. Bueno, eh, bueno, no te hagas eso. El... Y, y, y a partir del desembarco de Alucemas eh, eh, se, vio, se vio que, que tenía gra grandes posibilidades. ¿no? Y, y luego fue. fue gran protagonista de toda la campaña del Pacífico uh -huh. e incluso a la hora de abrir un segundo frente en Europa por parte de las fuerzas aliadas, tanto en Italia como después en Francia. ¿no? Entonces, a partir de ese momento y, de, y del dominio absoluto de la aviación naval y del portaaviones en, en, la, en las doctrinas de, de guerra naval, que han pasado a ser directamente aeronavales, yo, te, yo tengo una serie de artículos en la revista Ejércitos que hablan de este tema, sobre la, la importancia del dominio aeronavales. Eh, considerado como un todo. Uh -huh. eh, ahora, mismo, ahora mismo esto podría incluso considerarse desfasado porque una de las nuevas doctrinas que están implementando ahora se llama multidominio. O sea, realmente las acciones multidominio han existido siempre. Se trata de las acciones eh, conjuntas o combinado conjuntas. Creo que combinador eh, hace referencia a diferentes países, como hemos dicho, España y Francia en el Ufema, y conjuntas a diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Un desembarco anfibio, por ejemplo, es una acción conjunta de manual. Uh -huh. es decir, gran parte de las tropas anfibias en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, no eran los marines, los famosos Youth Marine Corps, eh, sino tropas de, de, del ejército que hacían igual desembarcos eh, anfibios. Se contaba con el apoyo de, de la Fuerza Aérea y... y que al final era una operación conjunta. No, 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 en Europa no hubo Marines, eran todos de. de, claro, de exactamente, US Army. estaban concentrados en el Pacífico. Mm -hmm. eh, entonces, el, el entorno multidominio es una nueva manera de, de expresar un mayor grado de integración de los dominios físicos y los nuevos dominios, digamos, no físicos, dominios cognitivos, como la inteligencia, el, la, el, el ciberespacio, el, la guerra electrónica. Eh, entonces. Eh, este grado de integración se consigue gracias, como digo, a nuevas tecnologías como las redes de datos. Las redes de datos encriptadas y seguras eh, que, que han provocado que se hable de conceptos como eh, Network Centric Operations, que son eh, operaciones centradas en redes, o, o operaciones distribuidas, que ¿no? Eh, no sé cómo es el acrónimo ahora mismo en inglés, que significa... Eh, difundir la información y las capacidades militares en un mayor número de unidades y plataformas que no se centren en los grandes portales. Como digo, el dominio aeronaval, el dominio aéreo en el entorno naval era tan grande al finalizar la Segunda Guerra Mundial que la doctrina norteamericana de la US Navy se centró en dos factores. El primero, la guerra de superficie en los grandes portaaviones, y luego, lógicamente, la guerra submarina, bajo la superficie, derivada derivada de la aparición de la, de la propulsión nuclear y del misil balístico intercontinental a bordo de submarinos. El primer submarino nuclear, octilus creo que se llamaba, era de un submarino de ataque, pero cuatro años después salió el primer SSBN, ¿no? el, el primer submarine ship ballistic. Eh, y, y, y eso cambió el entorno naval para siempre, porque gran parte de los esfuerzos de las diferentes flotas, eh, tanto de la OTAN como del pacto de Varsovia, centrados en la Unión Soviética, por, por los resto de países eh, amigos, que por, formaban parte del pacto de Varsovia era eran aspecto naval potencias menores. Uh -huh. eh, se centraron en la caza de los submarinos balísticos eh, nucleares eh, del enemigo por por el gran efecto disuasorio que tenían lógicamente ¿no? entonces eh, se recuperaron conceptos que no tenían nada que ver con la con la proyección de, de fuerzas conceptos que venían del apoyo que había hecho eh, lo, los Estados Unidos eh, a, a las potencias europeas en la Segunda Guerra Mundial con los convoys a, a lo largo del Atlántico eh, para contrarrestar la amenaza de los submarinos alemanes, que en las dos guerras mundiales eh, eran, eran la principal amenaza, precisamente porque nunca tuvieron aviación naval. Luego la Unión Soviética eh, tenía el mismo problema y se enfocó igualmente en la flota submarina y en grupos de acción de superficie, incluidos misiles antibuque nucleares, eh, que pudieran sí, digamos que... A, oponerse a, a los grupos de ataque de portaaviones norteamericanos. ¿no? Sí, digamos lo que su misión era destruir los grupos de ataque más que dominar ellos el mar. ¿eh? Claro, efectivamente. Era, era la negación del mar. Uh -huh. Y eso, eso ha llevado, esa doctrina soviética ha pervivido, eh, por ejemplo, en, en, en China, ¿no? Eh, y, y incluso en Rusia, aunque luego el conflicto de Ucrania ha puesto a Rusia en la tesitura de ser el dominador del mar, en este caso del mar negro, y eh, tener que defenderse de una potencia. Eh, que no es en paridad, no es un peer enemy, que llaman los anglosajones, no, 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 tiene, no tiene marina de guerra ni, ni grandes capacidades. Y ahí se han visto también las limitaciones que tiene una flota, según cómo esté constituida, para proyectar ese dominio marítimo eh, sobre tierra, que sería, como decimos, una acción multidominio de manual. Es decir, como si tú controlas el mar, tienes superioridad sobre el enemigo en un factor como puede ser la superioridad aérea, la superioridad naval, eh, cómo puedes proyectar ese, esa, esa superioridad sobre el enemigo para vencer en la guerra, ¿no? para, conseguir, para conseguir la victoria en la guerra. Entonces, eh, cuando se produce una guerra como la de Ucrania, ¿no? que es básicamente continental, entre dos, entre dos países con, con una frontera común muy grande y ejércitos grandes, eh, el, el, el aspecto naval pasa a un segundo plano. Y hay que ver también... ...cómo puede colaborar en operaciones multidominio... ...que se están pasando... Eh, ...en el lado ruso y, y, en, y en otras marinas... ...incluida también la norteamericana... Eh, ...como ya hizo en, la, en las dos guerras del Golfo... ...donde, donde pasaba exactamente lo mismo... ...el ejército iraquí de San Hussein... No tenía, ...no tenía una marina de guerra de consideración... ...y la superioridad total que tenían los Estados Unidos... ...había que aprovecharla de alguna manera... ...de hecho en, en la liberación de Kuwait... En, en la, en la guerra del Golfo de 1991 se hizo lo que se llamó un desembarco administrativo porque se consideró demasiado arriesgado uh -huh. hacer un desembarco en fuerza en otro punto que no fuera eh, la Arabia Saudí para luego cruzar la frontera. ¿no? Eh, y todo, todo el peso de la operación recayó en la superioridad aérea. Y, y, en la, y en el Jushermi, que hizo una maniobra de, también de manual, que derivaba de una doctrina recién instaurada por entonces, que era la Irland Battle, que también era un concepto multidominio, que era el apoyo integral de la Fuerza Aérea a las operaciones terrestres. Ah, y estaba, el poder aéreo es crucial. Estaba heredado de las Blitzkrieg, eh, mm. que, que habían diseñado los alemanes, ¿no? eh, que era exactamente lo mismo. La Luftwaffe estaba al servicio. De, del Ger, ¿no? Eso luego lo pagaron cuando entró, cuando se vio el poder que tenía la fuerza aérea por sí misma, sí, la estratégica, ¿no? Y, y la, 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 la doctrina de empleo estratégico del poder aéreo que, que, ma, que machacó la industria y las ciudades alemanas por parte de, de la RAF y de la USAF, que, que tenía dos as porque era Army Air Force que pertenecía al ejército y se independizó posteriormente, ¿no? Entonces, como digo, el poder aéreo obtuvo la mayoría de edad, eh, obtuvo la mayoría de edad en, en la Segunda Guerra Mundial y ha dominado desde entonces todos los, todos los aspectos de, 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 de la guerra y, y ha sido precursora de las doctrinas multidominio. Eh, ¿Qué pasa ahora? Que esa proyección sobre tierra tradicional del desembarco anfibio se encuentra con estas nuevas tecnologías que aplicadas a las defensas de costas se denominan ahora eh, eh, operaciones de denegación de acceso o antiacceso uh -huh. a 2 AD, eh, que impiden, combinando diferentes armas de diferentes dominios e integradas en una red de datos y en un sistema de mando y control con, conjunto o común o único, eh, pueden eh, hacer impermeable una costa a la acción de un, de un enemigo con superioridad naval. En este caso. Eh, misiles antibuque lanzados desde la costa, ataques aéreos lanzados desde la costa, defensas antiaéreas capaces de proteger tus sistemas antibuque, etcétera, etcétera. Entonces Estados Unidos considera que, que es difícil eh, llegar a la costa, no solo para hacer desembarcos anfibios, sino para aproximar sus portaaviones lo suficiente para que aviones tácticos, como el F-35 en su versión C, la embarcada en portaaviones convencionales, eh, puedan, puedan acercarse a la costa como para, como para luego alcanzar sus objetivos eh, en tierra. Como digo, hay, algún, hay algo falaz en esto porque China es una potencia nuclear y no estamos hablando de defender Taiwán, ni estamos hablando de eh, rechazar un ataque sobre Guam o sobre las costas de Filipinas o sobre Corea del Sur. Estamos hablando de poner el pie en territorio continental chino. Uh -huh. eso, eso avala avala a China para hacer, dar una respuesta nuclear controlada nuclear controlada, claro nuclear controlada. Eh, lo que lo que se ha hablado tanto en Ucrania que, que, que no hay no ha lugar y hemos hablado en otro programa no ha lugar a la respuesta a la escalada nuclear en este sentido tendría cierta lógica que hubiera una advertencia nuclear eh, por parte de China porque sería digamos un ataque desproporcionado por parte de, de Estados Unidos y sus aliados, como puede ser Australia, que se está reforzando mucho en la línea en la que luego hablaremos si es adecuado o no. Es sí, digamos que básicamente o sea, Japón, lo que Corea, 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 la, Corea. la estrategia que puede tener Estados Unidos eh, allí es la negación del Mar de China a China, es decir. Sí, claro, más casi, que entrar en China porque llevarías claro, escalada. Precisamente, claro. precisamente esa es la nueva estrategia, más mm. que entrar en China. Entonces, ¿qué ha hecho? Cambiar por completo eh, a los marines de ser una fuerza expedicionaria capaz de tomar tierra y evolucionar hacia el interior, hasta el punto de ser un rival del ejército norteamericano mm. y de que muchos oficiales de los marines no hubieran hecho nunca un desembarco anfibio, ni siquiera en maniobras, porque venía de ser una fuerza completamente terrestre, eh, han cambiado completamente su orientación y han prescindido de los carros de combate de 1 Abrams, han prescindido de, de, de muchas cosas y, y han, han generado o, nuevas doctrinas de empleo como la base expedicionaria temporal o la EAB, no que se llama, eh, de tal manera que puedan entrar en islotes eh, cercanos, como dices, en las cadenas de islas, para eh, generar sus propios cinturones de denegación de área y así impedir el, el, el uso del mar por parte de China. Es decir, que están organizando sus propias eh, redes A2AD a base de sistemas autopropulsados, autónomos de, de lanzadores de misiles eh, NSM, como los que va a comprar España, de, de la Noruega Kongsberg, misiles antibuque, y, y luego sistema, nuevos sistemas de defensa antiaérea capaces de... De contrarrestar misiles hipersónicos y un montón de nuevas tecnologías, a la vez que están metiendo en sus buques de superficie, sobre todo eh, intentando darle un, un sentido a, a uno de los mayores fracasos de la US Navy, que son lo, los cruceros, los destructores, las de Zumwalt, los DDG-1000, eh, o DDG-X se llamaban. Eh, que han desmontado los, los inmensos cañones que tenían de 155 milímetros y van a incorporar el nuevo misil hipersónico eh, estadounidense para poder atacar objetivos, como, como decimos, desde distancia de seguridad. Igualmente han introducido en las alas embarcadas de los portaaviones eh, los, los Stingray, que se llaman, que son drones eh, cisternas para incrementar el alcance de los aviones tácticos del F-35C, y luego los marines quieren que el suyo, el B, pueda operar eh, en, lo, en los LHA, clase América, como si fueran portaaviones ligeros, aunque no hagan función anfibia, o incluso, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial, eh, usar aeródromos en esos islotes para operar desde tierra, desde pistas cortas, desde, cortas, desde pistas no preparadas. Eh, para lo cual la capacidad Vistol o, o de despegue y aterrizaje uh -huh. vertical es, es muy valiosa. De tal manera que no se, no se tengan que arriesgar lo, los buques de, de, principales de la flota, los buques de lo, los, los que llaman ellos los, los buques de valiosos, ¿no? high value ships, o aquí se pues, han llamado unidades valiosas con el nuevo programa de, 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 de incorporación de sistemas antimisiles o CIWIS. De la Armada, las unidades valiosas. Entonces, no, no son las primeras medidas que se toman en este, en este sentido. ¿no? Los propios desembarcos anfibios eh, ya, ya, ya se modificaron hace una década o, o más eh, con, con nuevas teorías de asalto más allá del horizonte, over the horizon, ¿no? que llamaban. Para eso inventaron, eh, incluso llegaron a quitar el. El, el dique inundable de, lo, de los primeros América y basarse específicamente en helicópteros desarrollaron el V-22 un programa de alta tecnología muy novedoso por entonces y que ha tenido muchos problemas de, de inmadurez y muchos accidentes eh, pero que al final lo han sacado adelante y helicópteros superpesados como el hace 53K Super Stallion eh, eh, que permite llegar cargas pesadas desde los buques a la costa ...a ciertas distancias de seguridad... ¿no? ...entonces... Eh, el, ...el uso de, lo, de los LCAC... Los, ...los Overcraft famosos... ...permitía hacer la transición... Eh, ...buque-costa... ...con mayor rapidez... ...y, mayor, y menor vulnerabilidad... Eh, ...se calculaba... ...originalmente... ...que los asaltos podrían lanzarse desde... ...200 millas más adentro... alejados de la no, costa... Fue... Con, lo que, ...con lo que además... Eh, eh, aumentaba la incertidumbre del lugar para el, para el defensor sobre qué lugar concreto sería el punto de contacto sobre la costa. ¿no? Entonces, luego hablaremos de, de, la, de la doctrina de la Armada orientada específicamente al grupo de tareas eh, anfibio, a la, a la compra de los aviones F-35B y, y, y al uso de, de la infantería de marina. ¿Y cómo no? Ha incorporado ninguna de estas eh, doctrinas ni ninguno de estos materiales. Sigue usando las LFM1E y, y sigue sin tener helicópteros pesados. Que el ejército de tierra, las FAMET, eh, han adaptado parcialmente los suyos, los chinos, con la nueva versión modernizada Foxtrot, a operar embarcados porque les han puesto un freno rotor para que no haya que esperar a que, to a que en el aterrizaje los motores pierdan inercia y estén más uh -huh. espaciando y generando una gran Acaba, atasco en el, el electrónica y, y que es muy peligrosa pero no, no tienen un sistema de plegado tampoco de los de, 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 de los rotores en fin esto no esto no está muy preparado ¿sí? entonces eh, seguimos confiando en unas doctrinas anticuadas en cuanto a la manera de hacerlas el desembarco y el propio desembarco en sí mismo. Carecemos de la capacidad de atacar objetivos sobre tierra desde el mar con misiles de crucero también, por ejemplo, que es una cosa básica, y nuestros submarinos carecen de capacidad de operar muy lejos de nuestras costas y, y aunque se habla del sistema de propulsión, propulsión independiente uh -huh. del aire. Eh, no es la panacea que pueda aparecer en comparación con un submarino nuclear. ¿eh? Claro, eso sí. Claro, pero España tampoco tendrá, a lo mejor, un objetivo muy lejos tampoco. De mar para un submarino, digo, ¿eh? para los barcos, sí. ¿No? Eh, un tema que, que sacas un poco a, a colación con los marines, ¿no? A veces uh -huh. se discutía el futuro de infantería de marina en España, ¿no? porque a lo mejor uh -huh. eh, Estados Unidos tiene una mayor proyección ¿no? eh, en sus operaciones a nivel global. Y, a, y mucha gente planteaba que en España a lo mejor la infantería de marina como tal ya no tenía un futuro, ¿no? por no poder hacer desembarcos en fuerza. ¿no? Sí, hombre, lo normal sería orientarla al apoyo a operaciones especiales: a llevar un grupo uh -huh. táctico que, que pueda hacer una operación limitada de las que se llaman de entrada y salida y que, y que no están en la costa más de 72 horas. Tienes la capacidad con un buque como Juan Carlos I de desplazar un, un, una fuerza de ese tipo con los nuevos NH -60, 90 mmm, navalizados que van a llegar con, con el lote 2 de, 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 de ponerlos en la costa, de llevarles suministros, de hacer evacuación sanitaria, de la san, adecuada etcétera y y, y puedes darles apoyo aéreo si tienes aviación embarcada, aunque sea limitada, y aunque estemos hablando de participar en operaciones híbridas o asimétricas, de, eh, de exfiltración de, de no combatientes, de, de evacuar una embajada, como luego ha pasado en el aeropuerto de Kabul, aunque no lo ha hecho la Armada, porque se necesitaban aviones como los A400 y los A330, pero si, no, si hubiera habido que controlar... El, aer el aeropuerto o el aeródromo, una vez tomado por rebeldes o, o, o hubieras tenido una re un recibimiento hostil, no habría quedado más remedio que mandar unidades de operaciones especiales para caeristas y, y combatir para, para conseguir poner tierra, pie, pie a tierra allí, como pasó, por ejemplo, con el intento ruso de, de tomar Ostomel para dar un golpe de mano sobre Kiev y acabar con el gobierno. Y la las operaciones aerotransportadas tienen una, tienen una gran importancia, pero hay que, hay que tener capacidad para hacerlas. ¿no? no, ya desde Creta hasta en ah, no, aquella no, no, época no, ah, se dieron cuenta de que esto era muy complicado. Nosotros tampoco podemos hacer despegar de, en, en, coordinadamente desde la cubierta de nuestro portaaviones más de cuatro helicópteros pesados por, por los spots que tienen en uh -huh. cubierta. Es pues decir, que no son un clase América ni nada parecido. Luego también hay que recordar la, la crisis de, la, de los rehenes en Irán, de la embajada. Y el intento que se hizo de, res, de rescatarlos y la, y la misión que fracasó en medio del desierto eh, con un accidente de un C-130 eh, cisterna y precisamente un Sea Stallion que, que chocaron. y Bueno, se montó la que se montó. Son operaciones muy delicadas y hay que, hay que poner muchos medios. O sea, esto ya de por sí es muy difícil. Pero desembarcar una brigada de infantería claro, de marina sí, sí. y con ella desembarcar 15... Eh, Dos que se llaman Days of Supplies, o sea, días de suministros que llevas en el barco para mantener una fuerza ahí, como digo, más de 72 horas, me parece que nos viene muy grande. Claro, no, o ya tienes control en la zona, ¿no? Por ejemplo, enviar refuerzos a, a Ceuta y es, es más fácil claro. tomar un puerto y luego hacer operaciones Roro, -ro, que, sí, sí. que se llama ah, de, desembarco rodado o como decía yo antes, desembarco administrativo, que, que, que intentar algo semejante. Sí, por ejemplo, eso de los Roro, -ro, eh. China, chi sí, China, tierra, China está haciendo una cosa que es que todos los robots -ro privados que se hacen tienen que tener eh, bueno, un, unos usos militares secundarios. Es decir, no vale que tú diseñes un barco y digas tú para atrás mediterránea. No, no. <laughs> tienen que tener <laughs> que, maneras, que, que, que me pueda llevar un, un carro China, de combate. China va a tener el mismo problema. Eso solo lo puede usar una vez que, que tenga la, a... la superioridad aérea y, y, y tal. Y diga, vamos a mandar suministros o tropas de refuerzo, vamos a. Reembarcar las tropas que han combatido duramente y habrán sufrido un porcentaje de bajas alto, etcétera, etcétera. Una cosa logística, pero, pero no, no puedes ir con eso a, la, a una costa no, defendida, no, no. porque te van a machacar. ¿Por qué te van a machacar hasta con misiles contra carros o sea, tú, tú coges un buque de estos y le lanzan misiles contra carro y, le, y les hacen un boquete y provocan un incendio y luego los buques logísticos no tienen trozos de emergencias ni sistemas antiincendios. O sea, un buque de guerra debe de responder a eso. Si sí, la tripulación está bien adestrada, luego puede pasar lo de la fragata noruega, que acusaron a, a Navarcia sí, sí. de, de fabricarla mal, pero la dotación se comportó de manera nefasta, o puede pasar lo, de, lo del crucero Moscú. ¿no? O sea, al final, daños que no deberían haber provocado la pérdida del buque hacen que al final se vaya a pique. ¿no? Eh, entonces, esto, esto es importante, por ejemplo, doctrinas que estábamos hablando de las operaciones marítimas distribuidas, incluso de la guerra mosaico, que no son muy realistas. Luego, los norteamericanos tienen una, una gran capacidad de, de desarrollo doctrinal y de generar ideas, pero no todas llegan a buen puerto, claro. como la letalidad distribuida, por ejemplo. ¿no? La letalidad distribuida, que también he escrito un artículo al respecto, era, era muy interesante porque hablaba precisamente de no concentrar la capacidad de combate en unos pocos cascos y distribuirla entre un montón de naves. Pero lo hacían incluso con los transportes logísticos y con los petroleros. Yo ¿no? digo vamos a ponerle misiles de crucero. A... Pero claro, luego al final descubrieron que no podían obtener la superioridad electromagnética con buques que no estaban preparados para, con sistemas de guerra electrónica avanzados, y que no podían, esos buques no se podían defender. Y en el momento en el que necesitabas asignarles escoltas, era mejor que los propios buques, mal llamados escoltas, fueran los que generaran los grupos de acción de superficie. Surface, surface Action Groups o SAC, ¿no? eh, que como digo, de, eh, ya se idearon para reciclar los acorazados provenientes de otra era, supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, de la clase Iowa, bueno, incorporaron un montón de misiles Tomahawk, y luego se va a hacer con los Zungwall, y se quiere hacer con los nuevos de DGX que vayan a, a fabricar después de los Arleigh Burke. ¿no? Eh, esto va combinado con un programa de crecimiento de la US Navy para tener más buques y que China no les haga sombra y por eso se han creado las fragatas Costellation eh, que, que parten de un, de un diseño de un diseño italiano y se van a hacer en Estados Unidos eh, y, y era el programa FFGX que, que van a dedicarse principalmente pues, a acciones de superficie y, y demás y, y no, no capitalizar que, que los grandes portaaviones no capitalicen toda la flota de superficie en su protección. ¿no? Entonces, algo, algo, queda, algo queda de las doctrinas que se escriben en su momento, pero no todo es aplicable. Y, por ejemplo, la guerra mosaico tiene el problema que tenía la letalidad distribuida. Tú no puedes tener barcos exclusivamente dedicados a lanzar misiles ofensivos y no tengan capacidad defensiva. Y lo que es más, no tengan... Eh, sean eh, lo que llaman ahora eh, USV, Un ¿no? manner surface vessel o, o eh, buques mm, no tripulados o sí. como los drones aéreos pero 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 en naves de superficie han tenido éxito en manos ucranianas para acosar a la flota del mar negro rusa eh, con con Naves improvisadas y luego parece que incluso haciéndolas con, con tecnología 3D y demás y son, y son buques que como hablaba antes de los narcos submarinos no son auténticos submarinos pero pero tienen una obra muerta por encima de la superficie sí, muy, muy pequeña. pequeña y muy difíciles de localizar y luego hay que batirlos con armas de fuego rápido porque ni siquiera podrían a lo mejor ser eh, como se dice designados por un arma por un, por un misil de navana, justos y el antibuque etcétera pero claro, tampoco tenemos que llevarnos a engaño. O sea, un gran buque eh, sin tripulación no puede atender a una emergencia tan básica como que un chispazo eléctrico provoque un incendio. Sí. Porque se te, va, se te va a pique. Lo que hablaba antes de los trozos de emergencia. El otro, eh, eh, y, y la atender a, la, a las salas de, de máquinas. Eh. No todo es tecnología y enlaces de datos y redes. Eso vale para los sistemas de mando y control. Para los sistemas de guerra electrónica, eh, siempre que tengas eh, la conectividad asegurada. Y en este caso, el, los buques de guerra tienen un gran problema, los que actúan en superficie, y es que las antenas de sus radares y de sus, y sus sensores, hasta la radio, tienen un alcance muy limitado por la curvatura terrestre, lo que se llama el horizonte radar. ¿no? Entonces, eh, tienen que de, depender de, de relés o de, de multiplicadores de señal. Que ahí es donde sí que entran los drones de una manera muy eficaz, o bien la conexión directamente por satélite, el SATCOM. Pero ya, ya hay indicios de que el SATCOM ha sido interferido y, y se ha perdido algún, algún UA Predator o de, de, de esta manera, y, y también la, se puede interferir la señal por GPS. Con lo que es importante, por ejemplo, que las armas de, eh, inteligentes, las armas autónomas guiadas, conserven sistemas como el inercial que no es interferible, ¿no? Uh -huh. o, o, o el sistema de, de, de contraste de imagen de, por, por el terreno, ¿no? El, un sistema de mapeo del terreno que, que contrasta lo que lo que va, la lectura que va haciendo, que puede hacerse incluso con un sistema lidar, un sistema de láser radar, que ni siquiera es, es electromagnético, sino es por láser. Eh, que contrasta la imagen que vas obteniendo del terreno, la lectura del terreno, con un mapeado que tienes como los como los sistemas sí, de grabado Entonces, o que te... eh, de, de, previamente establecido mm. por sistemas de, de inteligencia de, de inteligencia de señales eh, para saber si va por la ruta correcta o no. Entonces, no, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta en, en ningún aspecto de la guerra. Ni se puede creer que, que los enjambres de drones van a sustituir a, a, a los morteros, porque, porque van a atacar desde más lejos de manera suicida, eh, con mayor alcance que un mortero, que tiene 8.000 metros de alcance. ¿no? O, o que los carros de combate están acabados porque, porque los misiles contra carro pueden con ellos, sí. o que los buques de guerra están acabados porque los. Los, los misiles, misiles navales pueden con ellos. Sí, sí. Pueden con ellos. De hecho, la tendencia ahora mismo es a mantener la, pl grandes plataformas capaces de reunir todos los subsistemas que antes se pretendía, como decimos, distribuir. Entonces, aparte de los de DGX norteamericanos, estamos viendo eh, programas eh, fabulosos de eh, Japón para un buque ABM o antibalístico. Mmm, Misil de defensa de Japón eh, con, con misiles como el SM-3, un misil naval asociado al sistema Aegis que forma parte del, del escudo antimisil de la OTAN y que tenemos en rota lo, los destructores, y que luego hay en, en Hungría o en Rumanía instalaciones fijas con, con radares SCPI y misiles SM-3, eh, y, y que Japón eh, ya ha adoptado. Inicialmente iba a ser un gran buque, como un, como un buque anfibio, un buque de, de mando de operaciones conjuntas, un, un gran casco, y al final se han decidido por un, lo que es a todas luces, un, cruz, un crucero lanzamisiles. Corea está estudiando nuevos destructores lanzamisiles, mayores que los Arleigh Burke también. Australia acaba de anunciar que las fragatas como las Hobart y las Hunter se le quedan pequeñas y que probablemente vaya un mayor número de cascos de, de control marítimo, lo que hablábamos antes, algo parecido a los guardacostas, control de la zona económica exclusiva e incluso misiones antisubmarinas para controlar los fondos marinos, lo que he, he dicho al principio del programa, pero también una serie corta de grandes destructores lanzamisiles con capacidad ABM. Ellos ya tienen el SM-6, por ejemplo, que es el hermano pequeño del SM-3. Uno cuesta nada más que 25 millones de dólares cada misil y otro baja solo a 12 o 13, eh, comparado con los dos y algo que cuesta un SM-2. Eh, la Armada Española tiene el SM-2, pero no tiene el SM-6 y mucho menos el SM-3, mm -hmm. a pesar de que tiene fragatas Aegis. Incluso la segunda serie de fragatas, que incidiré después en ello, la clase Bonifaz o F-110, ha reducido las 48 celdas de las F-100, unos grandes buques antiaéreos, y en aras de mayor polivalencia los ha reducido a solo 16 celdas. pero eso De tal manera que realmente están capacitadas para defenderse con misiles de más corto alcance y más numerosos, como el envolver sea Sparrow Misil. Pero al poner. Vale, son celdas. O sea, menos celdas, pero más grandes, entonces, ¿o no? No, no. Son menos celdas, es un tamaño. Es que es lo que entendí yo, claro. Vamos a ver, lo explico. El VLS MK-41, que, eh, que montan todos los buques de este tipo de sí. diseño sí. occidental, sí. eh, asociados con la US Navy o que siguen la estela de la US Navy, porque hay otros lanzadores verticales de diseño francés y de diseño italiano para misiles como el Aster 30, el CAM de MBDA. Es decir, hay alternativas, pero bueno, España es uno de los países que ha seguido, como decimos, la senda de la US Navy a nivel doctrinal y a nivel técnico. En, en muchos aspectos, incluido eh, comprar los misiles SPI, o sea, los, los radares SPI, el 1 para las F-100 y ahora el, el SPI-7 para, para las F-110. Los nuevos destructores Burke llevan el 6, uno es de Lockheed Martin, el nuestro, y otro es de Raytheon, ¿no? eh, que son rivales, pero son, son la evolución del SPI de, de, de un sistema. De antenas planas que operaban en pasivo con módulos de individuales, pero eran los NAN, creo que se llamaba. Ahora los GAN, que, que llevan galio o algo, y, y, y consumen menos energía y son más avanzados. Eh, pueden, pueden estrechar el haz para hacer también el, el, la iluminación de blancos y prescindir de los iluminadores. Porque, claro, los sistemas x son antisaturación porque tienen capacidad para seguir muchísimos blancos al no tener una antena rotatoria uh -huh. pero eh, dependían de, con, con los misiles de guía activa dependían de, de la iluminación de de, los, de de antenas específicas las mk99 creo que se llaman y, y claro los buques tienen las F100 tienen dos iluminadores nada más entonces cuando llegan nuevos misiles de nueva generación como el SM2 Block 3B que tiene guía final dual bien radar y casi semiactiva o Infrarroja o el block 3C que incluye la del AMRAM radarica activa, o bien el envólvese a ha incluido también la del AMRAM que son primos hermanos. El, el AMRAM Air, por ejemplo, del sistema NASAM ya combina el, el propulsor del envolve a esparro con, con, la, con la carga de guerra y el sistema de dirección de las aletas y, y el SEKER, y el, el, el sistema de guía del AMRAM. Eh, es, son, también tiene guía activa todo el mundo sabe que el ram tiene guía final activa no, ne, no necesita que un caza sí, ilumine el blanco para alcanzar el objetivo siempre que entre dentro del cono de, de, de alcance del propio misil en la, la guía media la guía media de, de los misiles cuando no tienen no están tan cerca del blanco es por telemetría reciben información del radar propio a través de como, como enlace de datos. De hecho, actualmente las redes de datos que he comentado permiten a ciertos misiles que tienen data link, link o link 16, Link 22, recibir información de sensores ajenos al. Al buque lanzador, es decir, ya no están esclavizados al radar que los ha lanzado. Sí, digamos que lo pueden lanzar uno, y, pero le van marcando claro, el, el otro, claro, claro. un avión, un F-35, lo que sea. Claro. Pueden, operan en banda S, como es el sistema de pero pueden operar en banda G o banda K, como los Patriots o como dices tú, eh, pasarle información eh, un F-35 o un E-2 Hokkaid, eh, que ya, ya lo hacían a través de un sistema de, que, que compartía trazas e que se llama eh, CEF, Cooperative Engagement, no sé qué más, eh, que, que permite entre los buques y, y los aviones y tal eh, compartir información de trazas. Pero el misil seguía esclavizado al, al buque lanzador. Es decir, el buque lanzador podía no ver el blanco y recibir información de otro buque o un avión. Pero era él el encargado de la guía del misil. Ahora misiles como el SM-6, que tiene el link... ¿Sí? Eh, eh, obvian esto. De hecho el SM-6 es un misil tan capaz que se usa en, en funciones antibuque y se va a usar también en funciones como misil hipersónico pues ya que con el nuevo cuerpo un, un cuerpo ensanchado de 533 milímetros creo que es, eh, como el SM-3 va, va a incorporar un, un propulsor más, más avanzado que le va a permitir alcanzar Mach 5. Con Mach 5 ya es capaz de interceptar misiles hipersónicos, ¿no? El, el concepto hipersónico es a partir de Match 5. Uh -huh. Por debajo es solo supersónico, digamos, ¿no? Eh, es, eh, digamos que es, es, es una definición conceptual. Creo que Mach 4 con 9 y Match 5 con dos a efectos prácticos, hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, el, el, el concepto hipersónico eh, nace a partir de Match 5. Entonces, el... El SMS, como digo, eh, tiene muchas aplicaciones, incluidas las, las operaciones desde, desde bases terrestres por parte del UserMe, que lo traté contigo en tu programa, ah, ah. del de UserMe, que son la, las nuevas unidades multidominio que, que usan misiles superficie-superficie de muy largo alcance, ¿no? El, las Multidomain Tax Force. Eh, que operan el Talam, o misiles hipersónicos en el, en el, en el rango de 2.500 kilómetros, el, el Talam, el Tomahawk, en el rango de 1.500 kilómetros. Ahí está incluido el SM-6, que parece ser que siguiendo una trayectoria balística, es decir, primero elevarse y luego aprovechar la gravedad en su favor para, para volver a, a precipitarse sobre su objetivo en tierra, puede alcanzar más de 900 o 1.000 kilómetros, aunque en función antiaérea está estipulando en 260. He leído fuentes norteamericanas recientes que podría llegar hasta 400. El anillo defensivo proporcionado por los misiles SM-6 se considera en sí mismo un arma ofensiva o multidominio, porque es capaz de negar el espacio aéreo al enemigo. Es decir, ya no defiende, ya no defiende al buque que lo lanza. Entre las características que te he dicho, que puede ser guiado por terceros sí. y, el, y el extraordinario alcance que tiene, se puede usar para atacar blancos que están... No solo fuera del alcance del radar del buque que los lanza, sino que no son una amenaza para ese buque. Sino sí, 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 para que o, son para, para otros, otros decir, objetivos en el que claro, Un marine que está a sí, mejor a, a 500 kilómetros casi. Con capacidad ofensiva y se considera un arma multidominio porque la acción naval está influen, influyendo en el dominio aéreo. Como vemos, es una combinación de muchas cosas que están relacionadas entre sí. Una vez que, digamos, tenemos una visión general de esto, también podemos decir. Que la Armada Española es, de momento se ha quedado en el SM2 en Block 3B. Tiene ya capacidad antisaturación, pero no tiene capacidad ni, ni ha instalado el CEF. Aunque Navantia sí que lo instaló en las fragatas australianas, diseño español. Mm. Eh, eh, no, no pero eso, es, cualquier... eso es cuestión no del fabricante, sino del, del cliente, del que lo compre. Es, es, claro, efectivamente. Hombre, Navantia, lógicamente, compraría el subsistema. Eh, al fabricante norteamericano ¿no? igualmente, uh -huh. creo que Israel tiene un sistema de antenas que hay que, que, hay que instalar y luego unos, unos racks que van dentro en el sistema de, en el centro de información de combate o el CIC ¿verdad? y uno y un grupo electrógeno de alimentación y todo lo que conlleva un sistema de estos ¿no? Ahí eh, la gente eh, pregunta por el tema de las celdas, ¿no? las 16 celdas y no las 32, sí, bueno, tal. vamos a ver a cómo se adapta la Armada Española a toda esta situación, ¿no? digamos que podríamos hacer ahora mismo una división, son las 11 además verá, una división clara de lo que ha sido el programa hasta ahora y a partir de ahora ¿no? entrémonos en, en España eh, España tiene muchas limitaciones o sea, de, ya, ya el he, dinero la primera ya he, hablado, ya he hablado que la primera limitación es, es conceptual yo creo que la Armada Española se equivoca en mantener todos los huevos en el cesto del grupo de tareas que se llamó grupo alfa, ahora grupo anfibio, que ahora está de maniobras, que 23 creo que se llama, o ¿no? alguna cosa así, y siempre practica lo mismo, siempre practica lo mismo y siempre vuelve con, con el éxito asegurado. Mm. Hemos mandado un grupo anfibio que consiste en un LHD, porque, porque es eso en esencia, aunque aquí se llamó buque de proyección estratégica, luego de proyección del ejército de tierra poco, porque aquí la acción también conjunta y multidominio poco, cada... El ejército tiene su chiringuito, tiene su Estado Mayor y allí manda el, el, el jefe de Estado Mayor, el AGEMA, el GEMA y el GM. Y el GEMAD, como, como, bien, como bien dijo Alexandre, ex gemat en una entrevista que hizo mi compañero Yago Rodríguez, un, un momento muy brillante que tuvo Yago, que también los tiene, aunque últimamente en redes... Eh, no es que me meta con él, sino que debato con él públicamente sobre ideas que tiene que, que no me parecen correctas de la guerra de Ucrania, pero también le voy a dar su espacio, porque creo que se lo debo, que eh, 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 hizo una entrevista sensacional. Y el ex-Gemad ex -GEMAD dijo que, que manda el que tiene mando. Y que el Emad, al final, si no hay operaciones reales y no se le delegan unidades para que el MOPS, que es su estado mayor, el mando de operaciones ejerza el mando, no tiene mando real. Y el, el, del Gemat emanan una serie de capacidades, lo que sería nuestro libro blanco de defensa, para que cumplan los diferentes ejércitos. Se le dice a los ejércitos qué deben hacer en favor de la acción conjunta. Entonces, por ejemplo, el Ejército del Aire opera eh, los, los Predator, pero no los adquirió el Ejército del Aire. Con una directriz del Gemat y operan en favor del CIFAS, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Mm -hmm. Y esa inteligencia luego alimenta a los diferentes estados mayores y planas mayores. Sí, pero no de, no directamente a la armada. de los tres ejércitos. Mm -hmm. El misil Taurus es nuestro vector estratégico. Por desgracia, solo hay 40, rentan 41, 43 ejemplares del lote que se compró. Eh, son muy pocos, son muy pocos. Pero igualmente es una capacidad que emana del EMAD y que el ejército del aire, por sus características, se ha hecho cargo de ello. ¿no? El ataque estratégico, como hablaba antes de los submarinos nucleares, la, la triada nuclear, el bombarderos estratégicos, misiles balísticos armados en tierra, y submarinos balísticos. Y a cada rama de las Fuerzas Armadas se le ha dado uno. Pero a la, postre, a la postre, un submarino balístico nuclear, como hablaba, incide completamente en, en la Cold War, en la Guerra Fría, incidía netamente en la en las misiones que debía cumplir una marina de guerra, pero su acción o su objetivo no era naval ni entraba dentro de la doctrina naval, estaba por encima de eso, era dentro de la doctrina de disuasión nuclear y de acción conjunta, en este caso del Pentágono, del Kremlin eh, o, del, o, o del o del o del Departamento de Defensa eh, británico o, o francés que, que los tiene, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, el, nosotros deberíamos, deberíamos, si no es una cuestión que plantee la Armada, la armada por, se ha hablado, por ejemplo, de que no se adquirió el Tomahawk, el Talam, porque no se tenía un control sobre los objetivos, sobre, un control político sobre a qué objetivos se podrían lanzar. Esto, esto, es, esto es una falacia. Cuando tú compras un sistema de armas, nadie te va a decir cómo debes usarlo. Otra cuestión es que luego puedas esa tecnología reproducirla sin licencia o vendérsela a terceros, como pasa con lo, las diatribas diplomáticas a la hora de ceder armamento a Ucrania. ¿no? no es que yo soy el fabricante de eso, que tú operas y no te dejo que se lo regales. ¿no? Luego eh, ha pasado, por ejemplo, con, con las posibilidades de exportación de los A400M de Airbus que les sobran a España. Y Airbus ha dicho, los puedes revender pero no los puedes regalar, porque nos haces competencia desleal. No me tampoco, que no nos No, claro, tiene, pero, pero... A precio de mercado. O sea, a precio real, sí, sí, sí. Claro, no, claro no, no, no sé qué acuerdos, hasta qué punto puede haber cláusulas ahí eh, que, que impidan a uno si... Sí, otro, digamos, ver, no venderlo puede, a ver, pérdida. Oh, sí, sí. Como, como España, por ejemplo, que tendría que pagar cláusulas penalizadoras si cancelara ese pedido. Porque gracias a ese pedido inflado eh, consiguió la cadena de montaje en España, no. la cadena de montaje, cosa que no va a pasar con el FK, por ejemplo, ni de coña, ¿no? ya, ya han dicho que nada. Eh, entonces, el, el, el tema de, de la armada ya no, como digo, eh, no quiero desviarme o, o saltármelo. Es una falacia porque el problema que, estaba, que pasaba con el Talam, con el, el Tomahawk, era que no teníamos la capacidad técnica de hacer el targeting adecuado. Para ese sistema de misiles. Para uh -huh. un sistema de con 2.000 kilómetros de alcance, que como decía, tiene una capacidad de seguimiento del terreno, como he comentado antes, una tecnología aparte del GPS. Entonces, hay que programar, hay que hacer un briefing de misión y preparar la misión. No es un arma dispara y olvida. Sí, que no, no es decir, fácil. a estas no coordenadas. No es tan sencillo. Si usas el GPS, sí, es tan sencillo como ese. Pero a lo mejor también, oye, Estados Unidos puede decir, si no me garantizas que va a tener una alta probabilidad de éxito o una alta vas a hacer un empleo adecuado de él para que no caigan malas manos o, o pueda, pueda caer en territorio enemigo sin detonar, etcétera. No te le vendo. Eso puede pasar, pero no te van a prohibir por motivos políticos atacar X países. Y sobre todo, sobre todo cuando se habla de la amenaza no compartida de España. Que puede ser... Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en, en, en territorio africano y en frontera con Marruecos, el sempiterno tema de Marruecos. O también el tema de Argelia. La Argelia puede caer en manos del integrismo islámico, puede convertirse en un estado fallido y tienes un marino clase Kilo con misiles calibre, misiles claro. de crucero, que lanzados desde su marino te dan una capacidad de alerta previa sobre tu territorio muy pequeña. Y luego tienen cohetes de origen chino similares a la Tazams, este que, que se va a mandar a Ucrania, uh -huh. eh, y que tienen hasta 400 kilómetros de alcance. Pues desde, una... desde, desde Argel puedes atacar Almería, puedes atacar eh, la costa de Alicante y puedes atacar Ibiza. Uh -huh. Hay una noticia justo que tiene que ver con esto, que es la compra posible o actualización de la venta de cuatro baterías PAC sí. a España. Uh -huh. Esa es, es otra capacidad que tampoco la, la solicitó el ejército de tierra. Bueno, termino con el tema de los misiles. Hoy en día, con el con el con nuestro propio satélite Paz y, y la capacidad que se ha desarrollado en el, en el que era el grupo 40 y el ¿Cuál era? El, el grupo que tenía los los cisternas y el, el grupo el grupo 43 es el de los apagafogos, el 45 el de los aviones VIP, el, el, no, el 47. El, el grupo 47, que, que tuvo la, la reina del espectro, que llamaban el Boeing 707, de, de guerra electrónica y demás, al final eh, se, ha dado, se, ha dado, se ha dado... ¿Cómo se dice? ¿Sí? Eh, no lo no de baja. Se, se ha desconstituido y se ha convertido en un centro de inteligencia aérea que se encarga de la programación de los misiles Taurus. Bueno, es lo que quería decir. Entonces, ahora tenemos la capacidad de programar misiles de crucero y, y por tanto no tenemos ese problema técnico. Y podríamos comprar el, el talamo o el scalp francés o, o el que quisiéramos. Pero creo que la Armada debería tener esa capacidad. Y como digo, en el caso de, del Patriot, igual, el compromiso que ha adquirido España a, a nivel OTAN era tener capacidad ABM. Pero tampoco se nos pidió quién debía de tenerlo. Y fue cuando inicialmente se compró una batería, una única batería para salir del paso. Y después se compró de segunda mano a Alemania eh, dos baterías más y un centro de, eh, de información de combate de grupo. Y se conformó un grupo patriota que luego lleva, un, lleva ocho años ya en Turquía desplegando precisamente porque es una, un, una capacidad exigida o que nosotros nos comprometimos con la, la OTAN. La, la, la OTAN. Nosotros la firmamos. Entonces se concedió al ejército de tierra, pero bien podría haberse, haberse concedido la armada. La Armada puede formar parte del escudo antimisiles, está en rota. Es que no está muy lejos. Uh -huh. De hecho, la armada participa de manera secundaria en el escudo antimisiles de la OTAN. ¿Por qué? Porque por lo visto el sistema X, cuando se pone en modo antibalístico, tiene otro software que, que habría que instalar en nuestros buques y que cuesta un dineral, eh, eh, no puede seguir objetivos convencionales a Bazacota es decir, tienes que elegir por tanto el buque queda indefenso uh -huh. contra otro tipo de amenazas más convencionales y nuestras fragatas F-100 han ejercido de escoltas de los destructores Arleigh Burke en alguna ocasión para ofrecerle esa capacidad de, de defensa cercana mientras hacen las misiones eh, ABM o de defensa claro. balística pero bueno, podríamos meter buques con capacidad ABM se ha probado incluso cuando hemos desplegado eh, a, 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 integrados en algún grupo de portaaviones norteamericanos, como aquella ne, nefasta ocasión que salió en todos los medios, que, que porque se dio una crisis con Irán, eh, un, un grupo de tareas de portaaviones que estaba de maniobra se desvió al Mar Rojo oh, creo, y, y España declinó participar en ello porque había probabilidad de que de que hubiera un conflicto. Y nuestra fragata se retiró del grupo de portaaviones al cambiar, digamos, el, el objetivo de, de, del ejercicio o, o, el, o, la, o las circunstancias en las que se había pactado nuestra participación. Pero se ha hecho varias veces e incluso se ha llegado a instalar ese software y nos han prestado misiles SM3 para ver si había compatibilidad. Porque luego, en caso de guerra, lógicamente, uh -huh. ¿sabes? Eh, todos los agujeros son trincheras. Entonces. Se, se, sabemos que podemos hacerlo, pero claro, hay que invertir en ello y no se ha hecho. Pero la Armada podría hacerlo y podría, digamos, cumplir esa capacidad, como otras tantas que se, que se tienen que cumplir, como, como la capacidad de, 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 de tanker, de, de, de despliegue, de, de trasvase de combustible estratégico con los MRTT, o, o con la o subir el presupuesto al 2%. Son cosas que emanan del Ministerio de Defensa y que son capacidades, a teoría, conjuntas que debe resolver pues es un Estado Mayor conjunto eh, igual que a nivel de equiparación de material todo se unifica o casi todo se unifica en la Bigam, en la Dirección General de Armamento y Material que planifica las compras de manera conjunta para obtener sinergias y abaratar costes. ¿no? Una de las cosas que más han afectado a la armada y que no se ha hecho, que se anunció y que no se ha llegado a hacer y que yo también he publicado en revista de ejércitos al respecto, es, es un plan director de misiles antiaéreos. Igual que sí que se ha ejecutado parcialmente el de helicópteros, que ha obligado a las tres ramas de, de, de las Fuerzas Armadas a adquirir el NH-90. Como decía, en la fase 1 se adquirieron transporte táctico para el ejército de tierra y SAR, y, o Cesar, combat, combat SAR, para el ejército del aire. Y ya se ha aprobado un segundo lote donde vienen los primeros para la Armada en versión de transporte táctico navalizado, que significa que sí que puede plegar el rotor uh -huh. eh, principal y el puro de cola y, y tal. Pero todavía no está aprobada la fase 3, donde vendría la versión de lucha naval antisubmarina antibuque, AS, ASW o ASU eh, antisubfase Warfare eh, antibuque. Y porque se va a retrasar, es por lo que se ha eh, aprobado la compra de los SH-60. Eh, MH60R, llamados Romeo comúnmente, que sustituyen a los Bravo o SH60B, eh, que parece que han sufrido mucho castigo por sus muchos años de operación, sobre todo el primer lote, se compraron con las F80 y el sistema LAMPS, que todo el mundo conocerá, eh, que se va a sustituir por en las F110 por un nuevo sistema de origen francés, que es el Blue Scan, que es un sistema también de eh, una red de datos antisubmarina, por la cual se pueden compartir eh, información. Eh, entre, diferentes, entre diferentes medios. En este caso era un binomio, el LAMS era un binomio entre el buque que llevaba un sonar, mejor dicho, no más bueno, es que un sonar, era, era un, un hidrófono pasivo de, de baja frecuencia, el que, que se desplegaba una cola, un cable submarino uh -huh. eh, enorme y, y, y se hacían patrullas a baja velocidad para mantenerse a la escucha eh, en diferentes capas de convergencia. Tenía muchísimo alcance. Quedó desfasado porque su precisión debía ser baja y se, ya, se ha llegado a desinstalar de las fragatas. Pero el sistema LAMS, el sistema de control eh, por el cual el helicóptero es una proyección del propio buque, un, un sensor, eso, esto sí que es muy de guerra mosaico, que como, como, como digo con un buen amigo mío, diría to, eh, está todo, en la guerra está todo inventado, ¿no? <laughs> Hablan de mucho mosaico y de mucha historia y al final todo esto ya existe, ¿no? Eh, los helicópteros están empezando a ser sustituidos por drones de ala rotatoria, el, M, eh, el, el MQ8, el, el A, el B y ahora el C, que tiene el tamaño de un Bell 205, eh, ya bastante grande. Nosotros estamos probando el VSR 700 de Airbus, que pidió Francia, que se anticipó a nosotros. Francia también tiene su propio sistema CERT para distribuir datos de trazas antiaéreas entre, las, entre, lo, entre los buques Horizon y... Y Frem, uh -huh. eh, sus principales escoltas lanzamisiles, eh, eh, como siempre son muy autónomos, no quieren saber nada de Estados Unidos y quieren hacérselo todo ellos, porque ellos sí que tienen verdadera autonomía estratégica. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos sí. mucho esa, ese concepto, pero no es real. Si fuera real, nuestros NH-90, por ejemplo, no llevarían turbinas norteamericanas, claro. que hace que dependamos de, de, de ellos para, para exportarlos y para, y para operarlos. ¿no? Bueno, como digo, el, el Romeo viene a ser un, un parche momentáneo, se han comprado solo ocho unidades hasta que llegue el NH-90 antisubmarino. Eh, esperemos también que se adquieran, que es otra gran carencia de la Armada Española. Como digo, se están probando un modelo, el pelícano de Indra, creo que se llama, más pequeñito, pero yo apostaría por el VSR-700, que es capaz de lanzar sonoboyas y es capaz de ser, como digo, relé de comunicaciones y transmitir la información que recibe de las sonoboyas al sistema de procesamiento de señales que hay dentro del buque. Extenderé luego esto a la patrulla marítima, que es, que es otra noticia reciente que se aprobó por fin. El, nuestros aviones de patrulla marítima que sustituirán a los Orión. Y no es el P8 Poseidón de la U.S. Navy por el que ha apostado Holanda, por el que ha apostado Gran Bretaña, por el que ha apostado Corea, Australia. Es, es para grandes superficies marítimas, pero que no es el caso de España. ¿no? España, pues, como digo, se puede parecer a las necesidades de la U.S. Navy en algunas cosas, como por ejemplo afrontar redes de denegación de área, pero no en el mar de China, obviamente. Ni, ni contra submarinos de propulsión nuclear, ni contra submarinos balísticos, ni nada parecido. Pero sí puede tener problemas, como decía, con Argelia. Porque si tú pones una fragata con un, con un helicóptero romeo, o, o, o pones un P8 a buscar los submarinos kilos del gobierno de argelino. Uh -huh. A 150 kilómetros de la costa de Argel, solo vas a tener un funeral de Estado. Sí, porque estás sometido al fuego artío. Porque, no porque, diario, claro. porque estás vendido. estás sí. vendido uh, uh, Tengo otro buen compañero en este, en este mundillo, que he colaborado con la revista mucho, eh, Guillem Colón, que tiene un, un magnífico artículo sobre, sobre las redes A2, AD, que pueden mm, eh, poner nuestros antagonistas en liza y que pueden dificultar nuestra acción militar. Argelia y Marruecos. ¿No? Um, Además, el tema de las capacidades de Marruecos eh, también lo ha, lo, ha, lo ha tratado otro colega mío, Triana. Eh, es un tema muy trillado. ¿no? Eh, eh, la cuestión es cómo debemos adaptarnos a esos desafíos. Y no parece que estemos haciendo gran cosa. Y, y ya voy a enumerar primero un poco eh, lo que sí que se está haciendo. ¿no? Bueno, dejamos aparte claro, el tema del Patriot. Eh, han surgido muchas dudas. Eh, quiero aclarar que la nota de la DGSA, eh, que habla de cuatro baterías, eh, es una solicitud por parte de España de máximo. Una, sí, vez que no acá, una vez autorizado ya veremos lo que necesitamos realmente. Incluso personal, personal de Lockheed Martin, ha estado en España viendo las baterías Patriot y viendo que es necesario sustituir y que se podría aprovechar. No creo que se tumbe todo. No, y yo, se yo las mantendría, porque, además la nota de CSA habla de 2.600 mil millones de euros o 2.800 millones de dólares sí, sí. Eh, que es el doble de lo presupuestado el doble entonces hay que ver hasta dónde llegamos entre otras cosas porque, porque hay cosas que no concuerdan ¿no? qué son del no? nivel 3 no este que tiene el el, 3 sí, bloc, el eh, que es que el eh, que impacta eh, directamente contra el tal y no sí, sí. Eh, vamos a ver el, el bloque 3 plus es, a, a, afecta a las baterías, al sistema de control de fuegos y al software. No confundamos con el con el proyectil en sí mismo. Ah, vale, porque hay un polecil 3 también, es que me suena. Claro, sí. eh, vale, vale, hay vale, ciles, vale, vale. Pack 1, pack 2, pack 3 vale, 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 vale. y pack 3 MSE. Son diferentes vale, vale, vale. que requieren diferentes lanzadores, porque las, son diferentes diámetros, diferentes sí. celdas o canastas para, para dispararlos, ¿no? Pero. Luego hay, hay otro hay otras circunstancias. El sistema 3 Plus puede disparar los misiles anteriores. Y es por eso, por lo que en la nota de la DCSA solo se incluyen 51 misiles PAC 3 MSE. Los lanzadores para el PAC 3 MSE ya son de 12, busca. de 12 celdas. Lo que significa que podemos llenar 4 y tener 3 misiles para pruebas telemétricas y de lanzamiento y se acabó. O sea, 48 misiles en, en celdas. Se acabó. Esto no llega a una batería de seis lanzadores. Por tanto, no vamos a comprar seis baterías, eh, o perdón, cuatro baterías nuevas. Incluso se ha especulado en redes de sumar las que tenemos. Yo, sí, hombre, lo que faltaba. No No vamos a tener cuatro baterías nuevas para tener 51 misiles. Dispararemos los Pack 2 Y si disparamos los PAC-2, ya, ya pasas a pensar ¿por qué necesito lanzadores nuevos vamos para este todas a las baterías? Si los que tengo me valen para disparar los pack 2. Lo que no vale es el, el radar porque ha, cam ha cambiado la banda en la que opera. si El pack 3, no sé si opera en banda G y el anterior en banda F o algo así, no me acuerdo, pero, pero no es lo mismo el MPQ53, que además no estaría adaptado al IFF Mob 5, que es una obligación de la OTAN, porque hay que estandarizar, eso es un stand, digamos. Uh -huh. Estandarizado no está tienes que actualizarte al MOD 5. Entonces habría que cambiar un mod, el módulo IFF que está integrado dentro del radar y habría que modernizar ese radar. El MPQ53 o luego el MQ65. El MPQ65, que es un sistema eh, capaz de, de, de operar en pasivo, como decía, con, con guía intermedia telemétrica para el misil y difícil de, de interferir. Vale, es un buen radar. Los americanos ya la van a sustituir por otro con unas celdas muy complicadas de pronunciar, pero más avanzado. Y se, y se habla incluso de meter el misil Slim eh, del sistema israelí, rondón sustituyendo al PAC-3. Eh, entonces, nosotros vamos a hacer una actualización por el, por el sistema este, de ayuda norteamericana. Eh, el FMS, el Foreign Military Sales, que son ventas militares al extranjero, pero que las hace el Pentágono, no las hace la industria. ¿no? Uh -huh. Entonces podrían ser nuevos, podrían ser de segunda mano, podría incluir los cuatro radares para que todas las baterías puedan rotar en despliegues como el de, como el de Turquía, eh, y con misiles PAC-3, pero luego parte de los lanzadores no. La central de empeños, por ejemplo, de batería tiene que ser nueva porque en la anterior usa pantallas de fósforo verde y no va a poder usar el software del modelo uh -huh. de, que, que tiene que es, que es una modalidad es como las baseline las base line de, del sistema Aegis no tenemos tenemos la 4 y van ya por la 8 el, el hardware los ordenadores tienen una capacidad máxima de actualización y luego hay que cambiarlos probablemente en la MLU de las eficiencias cambien entonces las nuevas centrales de empeño usan el 8.5, el del software, y no sé si las anteriores nos llegarán, están operando con el 6 y no sé si llegarán al 7. Si se hubiera hecho hace 5 años, a lo mejor la modernización eh, estarían en otro estándar. Pero a lo mejor ahora hay que cambiar más cosas. Pero no sabemos si será todo lo que dice la nota de SFA. Ya tengo. En el tema de la Armada, pues eso, la Armada tiene, tiene un problema de concepto y creo que debería cambiar un poco ese concepto. Las noticias que nos han llegado, pues el principal problema que tiene es que parecen estar muy deslavazadas. Es decir, son, son decisiones tomadas al ritmo de la que, que van surgiendo las necesidades o que van surgiendo los agujeros. Entonces, lo, lo principal que se echa en falta es un plan altamar como el que configuró la armada que tenemos ahora. El plan alta altamar fue el que, que diseñó las fragatas el, el grupo Alfa, el las fragatas de F-80, el, el planteó el submarino S-80, que por entonces sustituía al S-60, pero se iban a mantener dos series de submarinos, y al final los retrasos han hecho que la sustituya a las dos, al S-60 y al S-70, eh, y, se, y se planificaron las F-100 también. Es decir, que la Armada que conocemos hoy es hija del Plan Altamar, eh, que aprobó el gobierno socialista en el año 86, creo. Eh, no ha habido un nuevo Plan Altamar, lo que significa que la Armada, en parte, como hemos dicho, como ha delegado en el órgano central eh, temas de su equipamiento, como en la Dirección General de Armamento y Material que he comentado, no, no parece tener un, un plan a largo plazo de qué quiere hacer. Entonces, las últimas noticias, bueno, me puedo retrotraer unos meses atrás, eh, son interesantes a lo largo de la legislatura y en virtud del aumento presupuestario progresivo y los planes que hay, aunque no hay un plan plurianual para mantenerlo. No hay seguridad en ello, pero hay planes, pues han ido creciendo. Primero, eh, como se dice? Eh, apuntarse al programa de la PESCO, de las, de las corbetas multifunción con diferentes configuraciones, que nosotros las querríamos como, como OPV, ¿no? Offshore Patrol Vessel, o, eh, patrullero de, de largo alcance y similar a los que hemos comentado, los cúter de, de Aswar, No, De hecho, la Armada ya ha constatado el fracaso de los BAM, o de acción marítima, porque no son capaces de, de actuar en escenarios disput, discutidos o disputados. No pueden hacer frente a lo que hemos comentado de no ya misiles de países soberanos que estén en guerra con España, sino o submarinos o torpedos. Sí, que no tienen el sistema Nix y antitorpedos, ni tienen absolutamente nada. Tienen un sistema de escucha electrónica, el Aldebarán, que no que no incluye, creo, el sistema de interferencia, solo el de captar emisiones, el de, uh -huh. el de inteligencia de señales, pero no el de interferencia. Eh, no tienen sistema anti anti-misil, anti -misil, ni sistema anti -drone. Entonces no pueden defenderse de municiones merodeadoras, de drones suicidas, como estos que están usando ahora los iraníes, y tal, que como decía, son vulnerables. No son la panacea, no son una revolución de los asuntos militares, pero hay que estar preparado para contrarrestarlos. Si no, volverás a tener otro caso junquito. Puede que no sea en Atalanta, puede que no sea en Sofía, pero llegará el día que lo tengas. Entonces, la Armada ha tomado ya medidas al respecto. Eh, ha cambiado el concepto buque de acción marítima por pues buque de, pro, de protección marítima, capaz de liderar flotillas como las de medida contra minas, como hacían las corbetas clase de descubierta. Eh, entonces, han, han planteado también un sistema integral de defensa antimisil para toda la flota. Porque durante muchos años apostaron por el concepto total de escolta. Es decir, los buques de guerra escolta son los que se encargan de defender a los buques de alto valor que comentaba antes y estos tienen capacidad nula de autodefenderse. Esa no es una doctrina norteamericana. La doctrina norteamericana empezó... Eh, usando el sistema SEA Sparrow, que usaba el misil típico que usaban los F-4 y los, y los F-15 en sus primeros años, eh, el misil antiaéreo con las aletas grandes y tal, en, en, en lanzadores octuples convencionales, es uh -huh. decir, horizontales de, de ocho celdas. Eh, era un sistema de muy poco alcance porque el misil tenía limitaciones y era un sistema de autodefensa iba asociado a un radar 3D que llevaban los CVN, llevaban los LHA, llevaban los LPD, como llevaban ahora los, los San Antonio. Uno de ellos está participando en las maniobras, estas Gruflex 23 y tal. Eh, y, y después eh, cambi inventaron el sistema PALANX, capaz de, de acabar con misiles antibuque rozaolas, uh -huh. con, un, con radares integrados, y después introdujeron el misil RAM, eh, específico para este tipo de amenazas y el Sea Sparrow, el AIM-7P, fue sustituido por el Envolver Seasparrow, Sparrow, ya sin aletas, más compacto y capaz de usarse en lanzadores verticales. Y se sigue instalando en los, en los buques de alto valor, no solo en los escoltas, porque los norteamericanos lo consideran un arma defensiva, porque para eso tienen la gama de misiles SM2, SM6, que como he dicho, tiene unas capacidades que van más allá de la defensa perimétrica o de la, de la defensa. Eh, ¿Cómo se llama? Epicéntrica de un buque de guerra. Es decir, uh -huh. anillos concéntricos al lado de, alrededor sí, sí, sí. del de buque con diferentes alcances y, y con diferentes sistemas. Y, de y unos guía, que de... dan también cobertura a otros barcos, ¿no? Uno usa sistemas infrarrojos por si hay contramedidas electrónicas que acaben con los radáricos. Se complementan, pero al final es un sistema epicéntrico de, de autodefensa. Pero hay misiles que tienen tanto alcance que van más allá de eso. La Armada no ha dado ese salto. Ha dado ese salto. Ni tampoco se ha dotado hasta ahora de sistemas CIWIS desde el Meroca, que también resultó un fracaso porque tenía muchísimos problemas de mantenimiento y no está operativo en ningún buque. No se ha desinstalado por un tema de reparto de pesos y equilibrio en las F-80, pero no funciona. Uh -huh. El radar de exploración de baja cota asociado a, a su operación, el de Alenia, el RAN 12, y en las f 85 y F-86, más modernas, era el RAN 30. Eh, se desinstaló también. Está en con España este. con un proyecto de un escribano, ¿no? Sí, y de SMS, que, que lidera, que, ¿cómo se llama la empresa esta que trabaja en el IRISTEC? Eh? Bueno, se me, ha ido, se me ha ido la olla. Pero, pero están trabajando en ello, como, eh, como diría Aznar, pero todavía no tenemos nada. Y se quieren meter en las unidades de alto valor para que se autodefiendan y no haya tanta dependencia de los buques principales porque son escasos. Y más escasos que van a ser. Entonces, el buque de protección marítima va a intentar aliviar esto. Y al mismo tiempo se han dado cuenta de que hay que proteger mejor los fondos marinos de todas las amenazas que comentaba anteriormente. Y te va, también se va a incorporar en los dos VAM que, que se han pedido antes de que llegue el proyecto PESCO, que es para 2026-2027, eh, se, se van a pedir dos VAM adicionales con capacidad de exploración de fondos marinos con, con algún sonar eh, captas de las categorías más menos, menos desarrolladas, el 1, el 2, que pueden incluso ir en un contenedor modular ISO y que se pueden instalar y desinstalar según la misión que, que pueda tener el barco. Eh, más reciente es la, la noticia de la modernización de los cazaminas y de la adopción de un buque de apoyo a buceadores que pudiera complementar al, al BAM IS, que es el, el buque de acción marítima, pero de, de salvamento submarino, eh, eh, que tiene que dar apoyo a los submarinos si sufren algún accidente y que no pase lo que, lo que pasó en Argentina, o lo que dicen ahora que ha pasado en China, sí, sí. ¿no? que están ocultado pero una de, con 50 muertos. ¿no? Sí, sí. ¿Tiene, Ahí, que haber eh... tiene que haber más buques. Capaces de hacer esto y que estén navegando en, en ciertas zonas. Claro, el problema es que cuando sí. solo tienes un barco de cada tipo de esto, hay tiempo que no vas, no vas a tener ninguno. Claro, es que la capacidad de supervivencia de una tripulación en un submarino siniestrado puede ser de 24 horas, de 36 horas. No, pero me refiero a que si solo tienes un barco de cada cosa. Claro, pero ¿no? es que no claro, lo puedes claro, tener claro. en puerto. En todo el rato, rato caca. Claro, claro, claro. ...en llegar al punto, al punto donde está el accidente, efectivamente. Entonces, si tú tienes buques que patrullan por la zona económica exclusiva, y tienes buques que hacen la misión, como se llama el, el Oplan Marco, ¿no? El, el, la acción con, permanente en el mar de Alborán, en el otro lado, no sé qué, eh, controlado por el mando operativo marítimo eh, que, que, tiene, que se dirige desde el COBAM, el centro de coordinador de Cartagena, que controla el estrecho y todo eso. Si tú tienes buques navegando de medidas contra minas, patrulleros BAM y todo eso, y tienen una campana hiperbárica, y tienen un ROV, y tienen una capacidad de auxiliar. Con, 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 un, con, un, con un mini submarino auxiliar que se puede adaptar a las exclusas de los, de los sumergibles el SOCNT está preparado para ello, eh, puedes presentarte a lo mejor en la zona de un siniestro, de, un de uno de nuestros submarinos que está haciendo maniobras en, en el Mediterráneo Central o en zona de, de Canarias, si tú estás con otros buques patrullando, pues, pues puedes presentarte a tiempo. Si solo tienes un buque capaz de hacer eso, ya es bastante más complicado. Es como si solo tuviéramos un avión muy bueno, muy bueno, que hiciera salvamento y rescate. Un A330 mm. preparado con todo, medicalizado, fantástico. ¿Eh? Pero no puede estar en dos sitios a la vez, ni pueda ni puede llegar a un naufragio a tiempo. Entonces, por eso tenemos, si, si España ha aceptado a nivel internacional tres zonas de, de control de salvamento marítimo, que son Canarias, Cantábrico y y mediterráneo occidental pues tiene los tres escuadrones del SAR 400 el 801 2 y 3 que están en palma que está en madrid aunque hace aunque hace destacamentos en, pues en, en diferentes puntos eh, destacamentos en la academia general de, del aire destacamentos en santiago de compostela y luego el, el, que, el que está en, en gando en en, Tene, en en gran canaria para, para la zona de canarias entonces pues, eh, concentrar esa capacidad es un poco complicado eh, a la hora de ser eficiente eh, y, es, y es un tema muy importante. Entonces, bueno, también se va, se va a adquirir de segunda mano un buque de apoyo a los despliegues que se hacen en, en el peñón de Vélez de la Gomera, en uh -huh. la isla de Alborán, de ¿no? un remolcador de altura que tiene capacidad de, de apoyo logístico limitado. Y que, que, los, que, los, que se llama habitualmente eh, OSV, Offshore Support Vessel, ¿no? que tiene una, una forma muy característica y que se parece al BAM IS, ¿no? con, con una obra muerta, que es la que está por encima de la línea de flotación, para que me entiendan los oyentes, muy grande y, y, y la superficie de popa, eh, la toldilla, eh, muy pequeña, para tener un sistema de, de echar al agua los ROB que comentaba y los. Y los futuros UV, Underwater, un vehículo un eh, vehicle, ¿no? creo que es así, en inglés es horroroso, eh, que, que son mini submarinos autónomos, son, son, son drones mini submarinos. Y claro, es el, que, el que hay. Que eh. también vamos con retraso en incorporar eso. Y bueno, eso ya, sí, eso bastante, sí. Hay un, y un tema. Estamos trabajando ya en uno, ya también. Es una noticia reciente al respecto de esto. Se parece al barco anterior, porque hay uno que, que tiene España para el Peñón de Almucema. Sí, 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 el Mar Caribe. Es el Mar Caribe, ese. Sí, son buques civiles tipo remolcador que se adaptan a estas misiones, ya se suelen comprar de segunda mano. Y también se va a renovar todo lo, el tema que sería, buques logísticos que no son de combate anfibio. Sí. Tripulación civil y, como decía, limitados para estar en una zona de guerra y poder atender. A acciones de combate, bajas de combate, trozos de emergencia, sistemas antincendios, tripulaciones muy limitadas como es el Isabel, que pertenece al ejército de tierra y que probablemente eh, adquieran otro a la misma compañía, similar, de gran tamaño. Y luego la Armada quiere uno de un concepto un poco más pequeño, eh, que sería también de, de segunda mano y que vendrían a sustituir al Camino Español, Martín Posadillo y. Y cómo, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Eh, entonces, creo que en total se van a adquirir siete buques por un presupuesto estimado de 400 millones de euros. Que es la mitad de una fragata F-110 Bonifaz. Es, 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 este Isabel es bastante... era un barco que va para otra compañía y al final. En el propio astillero como que lo, eh, lo, 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 lo compró el ejército, me parece, ¿no? En historia. ¿Cuál? Vale, Isabel Sí. No, no Isabel había sido dado de baja porque a lo mejor la empresa no, no le era rentable. Era un, ah, lo, llegó a darse de baja, baja. vale, pensé que estaba de sí, astillero, está, nada. Está, Estaba dado de baja. Y claro, luego estas cosas tienen su trampa, porque se adquirió por 7 millones. Sí, y hubo un sobrecoste por las cosas que tuvieron que claro, meditar. Ahora, claro. ahora el, el, el último que ha, que, ha, que ha sido publicado en el BOE o tal, en el BOD, eh, ha sido. Un acuerdo marco por 4 millones o 14 millones, una barbaridad para revisar todos los motores. Uh -huh. Porque, claro, la inactividad es lo que tiene. Como pasa con el armamento, en programas que hemos hablado de la guerra de Ucrania, pasa con el armamento que tienes dado de baje que mandas a Ucrania, que al final tienen que pasar por cuartos escalones, tienen que pasar por mantenimientos exhaustivos y tal, porque porque ya no están en condiciones de operar. También ah, tengo eh, fotos de cómo estaba antes, antes de, de la chapa de pintura. Ya está en proceso sí, ad Además. Además, hay que adaptar también la, compa la compartimentación interior. El ejército, por ejemplo, quiere llevar helicópteros dentro. Como no tiene una cubierta para hacerlo, pues, se arrastran dentro con, sí. con, con, los, con, con, lo, con lo que se usa en los aeropuertos para mover las aeronaves. no, Tractores de estos muy pequeñitos, pero con mucha potencia. Sí, sí. Y, tal. y bueno, quieren meter dentro de las cubiertas y luego... Claro, ah, pero este para... le podrían poner una pista de aterrizaje la... arriba también. Bueno, eso, eso es bastante más complicado. ¿Sí? Bueno, los, 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 los británicos lo hicieron en las Malvinas en barcos más. Sí, sí, en portacontenedores. Pero, sí. sí. ¿sabes? Portacontenedor. Un claro, portacontenedores tiene una superficie plana, libre de antenas y libre de interrupciones y bueno. Sí, sí. Y, bueno, no, pero estoy viendo ahí alguna zona que se podría mejor, digo, quitando muchas cosas. No, no, no está previsto de todas Como decía, la operación de helicópteros de las Famet va ligada al Juan Carlos I. Y, y se han tomado medidas para que para que haya compatibilidad y se han hecho maniobras y, y se hacen certificaciones o, o cualificaciones de los pilotos de las FAMES para operar en, en el barco de hecho, también operan desde los BAM en Canarias, porque tenemos un serio problema también es otro problema que tiene la Armada que la FLOAN está donde está, pero los barcos que le pillan lejos lejos de Rota, es, es difícil darles soporte entonces los helicópteros de la FLOAN no se trasladan a Canarias para operar con los van que hay allí y operan los Super Puma y de la del Ejército del Aire y el Ejército de Tierra. Uh -huh. Mira, es, que son que es un tema que tendrían que solucionar. Bueno, como, como digo to, todas estas compras son circ de circunstancias, se presenta la ocasión, hay la necesidad, ah, vale, está un buen precio, necesitamos, el... ¿Necesitamos? no, sabe? Ver, pero, pero, como digo, no hay un plan, uh -huh. no hay un plan. Eh, lo último y más sorprendente que ha salido en el portal defensa.com y, de, y siempre bebe de, no, de noticias oficiales porque es un me, es un medio es un noticiero no, no, no es como revista de ejército o como el trabajo que hago yo que haces un análisis y haces incluso propuestas que pueden no tener bueno pueden no no tienen ninguna similitud con los planes reales sí porque son teóricos sí, sí. claro tú teorizas haces un análisis y eh, 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 identificas problemas y, y, pro, y propone soluciones. ¿no? Defensa.com se limita a informar y cuando habla de fuentes de la armada y, ha, y habla de ah, eh, es porque tiene porque tiene contactos y, y publica co cosas, no, aunque no sean noticias como tal. Entonces lo último y más sorprendente es que ha hablado de, de que la armada se estaría planteando la necesidad de dos fragatas adicionales de la serie Bonifaz orientadas a la guerra antiaérea en lugar de polivalentes con un espacio multifunción en popa, eh, de guerra litoral y todo lo que nos vendieron con ese programa. Aunque luego incorporó un radar, como he dicho, el SPI, poderosísimo, y ahora están viendo que tiene más posibilidades el barco de las que se le han asignado. Al mismo tiempo, eh, no es novedoso. Lo, la industria española tiende a acumular retrasos. Hemos hablado del S80, que es por demás, porque son más de 20 años, pero que ha sucedido en muchísimos proyectos. Y a nivel naval, pues en casi todos. Entonces, cuando tú planeas una serie eh, y das un calendario, si no se cumple, tienes que meter medidas correctoras. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de los grandes problemas de no haber cumplido el calendario de las bonifaz, en este caso las dos legislaturas de, de Mariano Rajoy, el Partido Popular, y de, y de Montoro en Hacienda, no autorizaron la construcción de unos buques que quería la Armada desde antes y entonces son prácticamente 10 años de retraso esto que provoca que las F-110 se hayan juntado con las F-120 que provocó el retraso de las F-100 que las F-70 se daban de baja sí. y no había otra cosa y se prolongaron las F-80 en dos unidades, F-85 y F-86 después las F-100 se prolongaron en dos unidades la F-105 y la F-106 pero se canceló la 106 y tenemos una que es distinta a las demás. Y ahora parece que va a repetirse la historia. Lo de los BAM es por demás. Se contrataron cuatro cuando se querían ocho, pero solo se autorizaron cuatro. Y luego se pidieron dos adicionales en, un, en una serie posterior que ya es distinta, que a nivel logístico es un problema. Y ahora otros dos, como he, como he comentado. ¿no? Entonces, hasta tres series para ocho barcos. No parece muy razonable. Entonces, eh, las F-110 iban a ser de guerra litoral y. La Armada argumentaba do, dos, cos, dos razones para ponerle solo 16 celdas que hemos hablado, que creo que no he terminado de contestarte tu pregunta, por el cual las celdas del VLS son las mismas, comentábamos, pero se adaptan a diferentes proyectiles con un encamisado, con una celdilla contenedor del misil. Que se mete dentro del. Sí, del, que en una, no. en, una, en una de un tamaño pueden entrar eh, tres sí, o claro, cuatro de tú, otro tamaño. En es es un tamaño que creo que mide 65 centímetros de lado del VLS, metes una canasta con unos soportes de fijación que sujetan un misil más estrecho, sí, sí. que evitan que se mueva, y luego las aletas estabilizadoras de los proyectiles, aparte. Entonces, hay misiles que no tienen aletas estabilizadoras y pueden ser de un cilindro más grueso los tomahawk que son retráctiles, los As rock y todo. Y luego hay otros que, que sí que las llevan y luego, según los compactos que puedan ser, puedes llegar a meter más de un proyectil en la celdilla. Y eso es lo que pasa con el envolverse a que no es que lleve otro sistema de VLS. Es que se pueden empaquetar de A4 en donde solo cabe un SM2 estándar. Mm -hmm. eh, no te iba a hacer mimo aquí en pantalla. No, no, que entiendo, veo. sí, 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 entiendo. Sí, Pero sí. si tú tienes una celda así y la divides en cuatro partes iguales, cuatro, sí. tienes cuatro celdas que, según el diámetro de, del misil que quieras meter, te puede meter, permitir cuadruplicarlo. Has mencionado el sistema Patriot y eso pasó con el cambio del pack 2 al pack 3. Uh -huh. El pack 2 llevaba el lanzador 4 y cuando se pasó al pack 3 era el cilindro tenía eh, 254 milímetros, me parece, solamente, y, y podían meterse el cuádruple. Uh -huh. Y por eso se pasó de 8, eh, no, de 4 a 16. 4x4, 16. Y luego el Patrick MC tiene mayores capacidades, pero engordó un poquito y ya usa una celda un poco más gruesa y el lanzador nuevamente es distinto, son el M601 para la primera generación, el 602 y el 603, que es lo que aparece en la nota de SCA. ese tiene capacidad para 12 misiles, como máximo. Ya no son 16, son más gruesos y pesados, y por un tema de estabilidad del lanzador sí. y el máximo peso admisible o de lo que sea, pues claro, wow, tú podrías poner un lanzador de estos como se pueden... Igual, sí, bueno, tienes que poner el tamaño del lanzador. a sí. 40.000, ¿no? Con 50.000 misiles atómicos allí, pero bueno... Ellos asumen un, un, una movilidad por carretera, un peso máximo admisible, transporte por ferrocarril, tara, lo que sea. El caso es que lo, lo limitan a 12, porque son más grandes que el anterior. El envolvente de asparro es tan pequeño y, y ya alcanza una, un alcance de hasta 50 kilómetros. Es un misil muy eficiente en la relación potencia-peso o capacidades-servidumbres. Eh, entonces, ¿qué pasa si tú tocas una fragata como las f 125 las frem que llevan misiles de, de autoprotección y, y le pones 16 celdas? Que puedes llevar hasta 64 envuelves el parro. Sí. Y eso está muy bien. Pero claro, para una fragata antisubmarina, para una fragata de guerra litoral. ¿Qué pasa cuando es una fragata con un sistema X que tiene capacidades antiaéreas ofensivas o zonales o estás demandando que tu grupo anfibio? Tenga, tenga suficientes escoltas para él, que necesitas que los buques sean polivalentes. Cuando tienes pocos buques y mandas uno a una misión, por cierto, el grupo anfibio que va ahora a esta, lleva la Numancia. Te lleva un lanzador para SM1 más anticuado que, que otro poco, ¿no? Entonces, eh, eh, nos están faltando buques. Me ha, me ha dicho Radio macuto que no se va a lanzar la MLU de las F100 hasta que no empiecen a entregar las F110 para no quedarte sin nada porque hay que inmovilizarlas en astillero para hacer las transformaciones necesarias. ¿no? Entonces, la Armada se ha dado cuenta que se ha quedado corta, porque si va a operar en misiones antisubmarinas y de autoprotección, tiene. Pero si quiere meter SM2, y no quiero decir ya nada, SM6, y obtener las capacidades que, que hemos hablado antes a nivel global, eh, no tiene suficientes celdas. Y si quiere meter misiles superficie-superficie, como hemos dicho... El proyecto ahora Perseus, que lleva a Francia y Gran Bretaña, que va a sustituir al Scalp y al Harpoon al mismo tiempo, y, a, y al Exocet, uh -huh. ¿sabes? El que sería rival del, del NSM, Lo que pasa que el NSM en, en misión superficie-superficie tiene un alcance muy pequeñito, y lo, es lo que hablamos, acercarte a la costa, la guerra litoral, también supone a, aceptar riesgos, y aceptar riesgos supone potenciar tus capacidades defensivas, con sistemas TIGUIS antimisil y con, con capacidad antiaérea zonal, capaz de negar al enemigo esas redes a dos AD que comentaba. Entonces pasamos de la guerra litoral que dio lugar al nacimiento del litoral combat ship norteamericano, y que ha sido un fracaso estrepitoso por ir subarmado, y se están dando todos de baja, apenas con 5 o 10 años de servicio, pasamos a combatir contra redes de denegación de área complejas, como la que te puede poner Argelia o Marruecos, que está comprando de todo, el Apaches, F-16V con misiles eh, antibuques, está comprando misiles antiaéreos de diferentes tipos. Los patrios está comprando eh, cohetes de largo alcance. Al final, si te tienes que acertar, acercar a la costa con o sin lanchas de desembarco, con o sin pirañas, eh, eh, necesitas una capacidad mayor de la que te ofrecen esos buques que estaban diseñados para guerra híbrida. Entonces Ahora parece que la Armada, y me parece correcto, para la guerra híbrida o asimétrica va a usar los patrulleros de altura, llamados corbeta o un mix de estas capacidades de, de guerra asimétrica superiores al BAM, y al mismo tiempo probablemente acabemos con menor número de, de buques EIGIS, pero más cercano a esos proyectos que he comentado de Australia, Corea del Sur, Japón, hmm. Italia. Que se va a las 10.000 toneladas del nuevo destructor italiano. Ellos lo que llaman patrulleros de altura tienen misiles Aster 30 y CAM y radar de antenas planas en banda S y en banda X, es decir, un X a la italiana con Alfonso, Alenia, Leonardo y esa gente y MBDA metidas allí. No, y los llaman patrulleros. Bueno, patrullan a lo grande. Eh, eh. Que no, que no querrán de sus destructores antiaéreos, mm. que no querrán, ¿sabes? Entonces, eh, parece ser que si dos fragatas adicionales con capacidades antiaéreas incrementadas, que se puede hacer sin, sin superar el, el casco básico, el, el, de la, el de la Bonifaz, porque se puede sustituir el cañón Vulcano de Leonardo, precisamente, de, de 127 milímetros, con eh, lanzar con un pañuelo de proyectiles eh, automático bajo cubierta para 80 proyectiles, por un arma más modesta. Originalmente el programa F-110 tenía un cañón de 76 milímetros y luego se fue escalando. ¿no? Y ahora supera el MK-45 de las F-100, que solo tiene 20 proyectiles de uso inmediato, por un sistema de 80 y munición guiada, precisamente por la falaz idea de acercarse a la costa y atacar objetivos en la costa mediante acción litoral y eso vale para cargarte una Toyota con dos con dos narcoterroristas uh -huh. pero no vale para afrontar una, un, como digo un, unos sistemas defensivos medianamente serios ¿no? entonces eh, nos, falta, nos faltan muchas cosas y parece que se empiezan a corregir eh, el, el retraso en la F-110 provoca a sí mismo que se tenga uno que replantear qué quiere de la siguiente la F-120 y en qué plazos a ver si se van a plantear por fin capacidad de superficie y superficie. Claro es, que, claro, es que estamos hablando de barcos como, claro. como, 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 como sistemas láser de estado sólido. Y, de, y, y entonces no hay un salto tecnológico que, que justifique cambiar la serie F-110 por la F-120. Porque los norteamericanos llevan con los Harley-Burke en, su fede, en su fede, sucesivas flights y con los submarinos nucleares clase Virginia en sucesivas flights. Evoluciones más de 20 años. Entonces, nosotros vamos ahora mismo a estirar y amortizar el I, D aplicado a la F-110, que tiene mejoras como el mástil integrado o como la, la, la propulsión Codelag eh, con respecto a la F-100, que por cierto tiene una propulsión poco de, de escaso rendimiento en operaciones antisubmarinas por la rumorosidad y que por eso perdió, entre otras cosas, el el concurso de, de Estados Unidos uh -huh. porque presentaron la F100 porque ellos querían 40 celdas 50 celdas porque son así por los destructores tienen más de 100 ya ¿no? uh -huh. entonces eh, la F110 por inmadurez o porque solo tiene 16 celdas pues no se presentó ahora se presenta en mercados de exportación como digo con 32 y un cañón más modesto y por qué la pregunta por qué en España se ha puesto por eso dicen que es por el cañón no en parte claro sí sí por usar el cañón que digamos es Hacer fuego más económico contra blancos asimétricos. Porque no se va a lanzar un misil eh, antisuperficie que cuesta un millón de euros a, a dos desarrapados con turbantes. Pero de, no, estén, no había nada, otro sitio por, para ponerlo, ¿no? Por una carretera a 50 kilómetros de la costa o, o a una base donde se están almacenando armas de tráfico ilegal o lo que sea. Pero no había otro sitio para ponerlo. Hombre, en el castillo de Proa es, es su sitio. La cuestión es que también tiene una capacidad... Multifunción en la parte de popa que ha impedido poner a un lanzador complementario de misiles, aunque sea de corto alcance, el RAM o el envolverse asparro que te comentaba. ¿no? Que Pueden usar lanzadores verticales, pero más cortos. Porque el lanzador vertical VLS MK-41 tiene tres longitudes: el, el Strike, el, el, el más ofensivo, que es capaz de, de, de tener misiles Talam, misiles Haas, Air, que se están avalizando y demás el, el ataque que puede llevar misiles harpoon y, y asrock y tal y luego el self defense que es más cortito para que no invada tanto las cubiertas inferiores del buque mm -hmm. y sea más fácil de adaptar a diferentes espacios eh, que solo puede llevar envolverse a sparrow que son más cortitos que tienen no llegan a 5 metros el misil y luego están los perimetrales en lugar de en el centro de la cubierta se pueden meter en los costados del buque como sabes, tienen la, la, obra, la obra muerta, el casco, tiene unos ángulos y son más complicados. Que se usan, por ejemplo, en los costados de, de, la, de la cubierta de helicópteros de los Fungual. Uh -huh. La parte central es para los helicópteros y en los costados lleva los lanzadores de misiles. ¿eh? Ah, Hay sí. muchas configuraciones que se podría adaptar. Entonces, la F-110 tiene un espacio multifunción atrás que puede llevar eh, lanchas semirrígidas, RIP, puede llevar los que. Los que hemos comentado, los, los drones helicóptero para guerra antisubmarina o de vigilancia ISR, ¿no? Inteligencia eh, de, de objetivos, targeting, etcétera. ¿no? Eh, Inteligencia, surveillancia, vigilancia, o no sé qué historias hay. Eh. Eh, y puede llevar equipos de, de guerra de minas, puede llevar cámara hiperbárica para apoyo a buceadores, puede llevar muchas cosas, ¿no? Eh, porque solo lleva un hangar. Entonces, uh -huh. todo el ancho se puede, es configurable. Si tú dejas el hangar central y metes lanzamisiles perimetrales, o dejas el hangar más corto, para en lugar de un NH-90, meter aparatos de, de una categoría de menos peso, menos, menos tonelaje, eh, como eran los británicos Lines y, y los, los SH-2 Sea Sprite y estas cosas, eh, o, 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 o directamente drones no tripulados, que es el futuro. Eh, puedes meter a lo mejor más cerca del combés, es la parte central del barco, eh, a, a proa de, del hangar. Puedes meter un, un segundo VLS, puedes sustituir el lanzador de misiles NSM. La última maqueta de las Bonifaz sustituyó el lanzador Harpoon por el NSM, que es otra noticia de este año que hemos adoptado el misil noruego, que tiene capacidad de incorporar GPS y actuar no solo con, como antibuque, sino un sistema pasivo de contraste de imagen no interferible, eh, puede ser complementado por una guía GPS para atacar objetivos a tierra. Sería el sucedáneo que tendríamos a partir de ese momento de capacidad de ataque a tierra. Pues lo, los lanzadores son algo más grandes, pero son lanzadores... Pues, uh -huh. Con un, con, con un sistema de tijera normal y corriente, de, que van en, el, en, en, en los costados del buque, eh, se podrían sustituir por lanzamisiles polivalentes que admitieran otro tipo de cargas, no solo en es, los NSM. Es decir, hay muchas posibilidades. En mi último artículo de la revista de ejércitos, que he ha hablado sobre los problemas de la defensa antiaérea en la Armada, he hablado de la posibilidad de MLU, de, de, de revisión de est, del diseño de, de las fragatas eh, para aceptar un incremento de armamento. Y luego la Armada, bueno, pues ha saltado con esta noticia efectivamente en la que está planteando ampliar la serie de fragatas para darse un margen, para darse un margen a, hasta que llegue el diseño de la siguiente, un margen para incorporar nuevas tecnologías y un margen de tiempo, en el que pudiera a lo mejor cubrir la baja de las primeras F 100 entonces, pero pues, estaríamos es, hablando ya para 20 años o más, no hombre, es que es que la primera, oh, sí, que... claro, por eso claro, todavía estás sin votar, La primera de las cinco, de las cinco ya aprobadas eh, se entrega la armada en 2028, creo. No pues, no, no digo, o sea, pero que no se podría apañar entrar, nada, ¿no? Eh, ya voy a entrar con la segunda falacia de la armada que han defendido muchos y que era una mentira desde de principio a fin y es que tú no puedes planear una serie de buques que empiezan a, que empiezan a entrar en servicio en 2030 y acaban de entrar en servicio en 2035, no hablo de las dos nuevas, que serían a 2038. ¿eh? No puedes pensar que van a compensar sus deficiencias de 16 celdas en su condición de buque especializado antisubmarino, porque operan, ojo al dato, en binomios con las F-100, que son tus especialistas antiaéreas. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué presupuesto tenemos nosotros? ¿Qué ejemplos tenemos nosotros? Como digo, que llevamos nuestros tres buques de más alto valor a unas maniobras y van escoltados por la Numancia. ¿Cómo podemos vender nosotros que vamos a mandar a una misión como Atalanta? O vamos a mandar a una, a una misión en una crisis en el Mar Negro, en el Mar Rojo. Buques lanzamisiles por binomios. ¿Y la guita? Sí, sí. ¿Y luego cuánto duran las eficientes? Porque las F-100 se diseñaron con un coste reducido porque incluían componentes componentes COST, que se llaman, ¿no? A veces componentes comerciales. Bueno, incluso se ahorró hasta en ponerle las torres robóticas de defensa próxima, metiendo eh, antiaéreos manuales excelentes del ejército de tierra de origen suizo. Los uh -huh. Guy Boy de 20 milímetros. Con el operario allí, con un chaleco eh, de protección y salvavidas y un casco. Así, en plan rambo, porque no están automatizados por un sistema electrónico. De hecho, me ha llamado la atención de que se haya sustituido un cañón procedente de la Segunda Guerra Mundial en, lo, en, los, en, en los BAM, que también se llaman BAM, aunque no son de, del mismo proyecto, la clase serviola, el, la, 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 la torre de escribano, la, la, la Sentinel 30, de 30 milímetros para sustituir unos viejos cañones de 76 milímetros de disparo manual. Y o esos patrulleros que van, como digo, a proteger a nuestros pesqueros en los caladeros de Mauritania o de Canadá, que me estoy acordando de la crisis del Filtán, sí, que, sí, que también tiene tela. Eh, lo, eh, vas a, 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 al Golfo de Guinea con estos co, con barcos de la Guardia Civil, como, como, el, como el río Miño el río Duero, que llevan una ametralladora del 1270. como mucho. Y necesitas renovar el armamento de los Serviola para misiones completamente asimiladas a, a, a acción civil, como hablaba de la gerencia de pesca de uh -huh. los Chilreu, que no llevan nada tampoco. Y lo priorizas sobre rearmar las F-100 con un arma anti-USV como los que han sido un martirio para la flota del Mar Negro rusa. Porque uh -huh. si nosotros vamos con una F-100 al Mar Negro. De, 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 y nos enfrentamos a una... No, acabas poniendo a ¿sí? ese, con sacos terrenos. No, no, si, si llevamos a, la, las Guardian 2.0, las llevamos con una ametralladora del 12 pero eso no es suficiente. Es como escupirles, porque te generan un, un SV de eso, de, con tres toneladas de, de explosivo y un, y un casco de alta velocidad blindado... Es decir, algo, algo no improvisado de, de producción civil y avanzada. No, sí, sí, sí algo los, bien la, hecho. Como cuadrocóptero con una granada de mano. no Hablamos de cosas un poco más serias. Un país como Argelia o como Siria o como cualquiera de estos, te lanza un USV de estos de noche y con un cañón de 20 milímetros sin sistema electrónico o con una ametralladora de 1270 no haces nada. Lo único que te queda instalado a prueba es el cañón de 127 milímetros de hizo dual. Para mí, es Para mí sería prioritario. Las Bonifaz van a llevar la, la, la Sentinel 30. Y la F-105, la Cristóbal Colón, que era un poco más moderna que las otras, se instaló, se instaló la MK-38 de 25 milímetros. Uh -huh. ¿Y a las primeras cuánto cuesta ponerle uno por cada banda? Porque claro, hablo, llevo medio programa hablando del SM-3, habla, hablando del F-35, hablando de misiles Talán, hablando hasta de submarinos nucleares. Claro, dirá el oyente, pero este tío que se cree que somos millonarios. No, pues tiene, tiene, en su parte tienen razón. Sí, sí. Pero, 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 no, es un... pero eso no implica que no sea verdad. Yo, yo, yo expongo razones y opciones, y luego hay que asignar prioridades y, y ser consciente del presupuesto limitado que tienes. Y también hacer planes, como digo, hacer un plan naval que se adapte a ese presupuesto, a ser posible, al ampliado exigido por la OTAN y con una certeza, una seguridad de que se mantendrán el tiempo en diferentes anualidades o en diferentes legislaturas. Uh -huh. Pero bueno, una vez llegados a este punto, hay cosas bastante económicas, como lo que acabo de citar, o como poner un sistema RAM, porque al final, si tú tienes un F-110 con 16 celdas y la mitad, 8, las pones con SM6, para tener capacidad contra misiles hipersónicos o contra amenazas de muy alta tecnología, y el resto lo inviertes en 32, envolves a Sparrow para autodefensa, meterle detrás 22 RAM no es ninguna tontería. Es que estamos hablando de multiplicar en un 25% la salva total del buque. Uh -huh. El lanzador son 5 toneladas. Reserva de espacio-peso famosa que lo cumple fijo. Es decir, nosotros, como, como tiene que ser europeo, estamos tonteando con el Mistral. En un lanzador como el Cartago o como el Simbad, que como mucho tiene seis misiles. Uh -huh. Hablamos de capacidad de antisaturación. Enjambres de drones. Caca, después, caca. Drones que valen 5.000 euros, 50.000 euros. ¿Qué se creen que nos van a lanzar uno o dos? Pues claro, el problema, el, todo el problema este de las celdas es una cuestión de reiteración de esfuerzos. Tú mandas un buque a una misión y no se puede volver a la semana porque le han hecho dos ataques aéreos. No, no, claro. aunque, aunque sea con un MiG-21, ¿eh? Que lo derribas prácticamente insultándolo. Pero, pero le lanzas una docena de misiles y tienes que volver a puerto a recargar porque. No, los no, no, no es pues que yo. De, buque de aprovisionamiento en combate back o llamados AOR, los petroleros, eh, el, el Patiño y, y, el, y el Cantabria, no pueden eh, suministrar este tipo de armamento en alta mar. Hay que volver a puerto y la misión fracasa porque te, te obligan a volver a puerto. Mm. Ahí, Roberto. Eh, esto, es como la, esto es como la batalla de Jutlandia, ¿no? Que los británicos, como perdieron tres marineros más y dos buques más que los alemanes, los alemanes dijeron que habían ganado la batalla de Jutlandia. Digo, no, perdone, ustedes se dieron media vuelta y se, y se refugiaron en puerto porque uh -huh. no se podían oponer a los acorazados de, de Jellicoe y, y perdieron la batalla porque salieron por piernas. Ahí había una explicación Entonces, que. Pues, si, salimos por, si salimos por patas a recargar. Porque en el siguiente ataque, como digo, aunque sea con una gaviota tatuada de nacía matar, te va a caer encima del barco porque te has quedado sin munición. Ahí Roberto explicaba Paco, el de Blog Naval, en un programa que a lo mejor lo de las 16 celdas es porque no hay misiles suficientes tampoco para llenar muchas más. Otra falacia, es la segunda razón principal que dan muchos marinos con los cables. Otra falacia, y que me perdonen. Que no hay dinero, digo, para muchas muchos. Ya, 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 no, si en no, no, eso tienes razón. Yo mismo he dicho que el presupuesto es limitado. Y tenemos 160 misiles SM-2 en los polvorines. No es ningún misterio. Solo hay que hacer un seguimiento de los contratos. Aunque es materia clasificada, tampoco es, tampoco es un misterio. Pero, pero es que el tema no es ese, porque como acabo de decir yo, no nos podemos permitir el lujo de mandar dos o tres barcos a una misión. Entonces, ¿por qué tienes que tener todos los barcos llenos de misiles? No, es que ponía, bueno, en tela juicio que estuviesen todos incluso llenos también. ¿tú, ¿Tú vas ahora al Goloso y están todos los carros de combate llenos de combustible y con los 54 proyectiles a, a bordo? No, no creo. ¿Ah? ¿Tú vas a la base de Torrefón de Ardoz y está el Ala 12 con todos los F-18 y cargados de GBU? ¿De, mi, ¿De mil kilos? ¿O con misiles Meteor? No, ¿a qué no? No, no. Tú vas a una misión a Libia o vas a una misión con, con la Unión Europea, con la OTAN, Va, vas a, 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 a Lituania, a Rumanía, a misión de policía aérea, o vas a una guerra de verdad, a lanzar armamento a, 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 a Serbia. ¿Y cua, cuánto, qué capacidad expedicionaria tiene el ejército del aire? ¿Pasa red flag? ¿Cuántos aviones van? Cinco, seis, ocho. ¿Cuántos misiles necesitas para que entren en combate con garantías? ¿Quién? 150. No, hemos comprado, eh, Iriste, eh, 1000. Bueno, vale. El, me, del Meteor, 100, 200, 300. Del Amrance, 8, 100. Bueno. Juan, si todos los cazabombarderos, que son 130, 140 tenemos en, en España, eh, hacen una misión de combate aéreo gastado, diaria, cargados con cuatro misiles cuánto te duran esos misiles sí. porque la Armada tiene que tener no pero lo que decía él no no, no 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 y es a que un buque a una misión no Roberto disponible. no pero lo que decía Paco no es que no es lo que tú dices es que no, no están todos llenos no que el que está en, en puerto a lo mejor está vacío y se llena con los con los que marchan claro es que tú vas al polvorín de la base de rota o de la base de... No, 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 pero con los del barco incluso de que entraba, una historia así, que no había tantos tampoco. Bueno, vale, de acuerdo. Un barco sale. Pongamos pues que tú tienes, pues yo he dicho, tenemos 43 misiles Taurus. Aquí no tenemos más. Si tú sales a volar con un avión con dos misiles Taurus y no te los lanzas a nadie, aterrizas con ellos. Porque sí, sí. A Dios, gracias, a Dios gracias, no, no superan el peso máximo. De aterrizaje y te tienes que deshacer de la carga antes de aterrizar, como pasa a veces con los aviones navales. Si un Harrier despega de Juan Carlos I con, con, con cuatro J que pesan un, mucho y valen un dineral y no las lanza sobre alguien, las tiene que tirar antes de, de aterrizar en vertical, porque si no, no puede aterrizar, sí. porque lleva demasiado peso. O tienen que incluso purgar el combustible por unas válvulas y echarlo, porque porque tienen un, un peso de aterrizaje inferior al de despegue por seguridad. Que sí, que tú tienes 5 F100 y, y que sale una de puerto con 25 misiles. Y cuando vuelve, se le descargan y a la semana siguiente se va a otra, una misión en Atalanta y le meten esos mismos misiles o se van al taller de mantenimiento a hacerles el, el chequeo y a cambio se mandan del polvorín otros 20. Y que no podrías armar todas las fragatas al mismo tiempo. Pero, pero sí podrías armar una. Uh -huh. La que va a ir de misión, la que va a ir con el, con el portaaviones Truman, la que va a ir al, gol, al Mar Rojo, la que se va a jugar las castañuelas, si tiene 48 celdas, tienes 48 SM2. Y si tienes 100, 102 celdas como un, como un Burke Flight 3, puedes meter 100 misiles. Sí, claro. y, puedes, y puedes salir triunfante de una batalla y de una guerra, en el mar de China y donde sea. Si vas con 16 misiles, tienes no, 16. Misiles, estás, 16 igual, el primer día que, disparas, el segundo ya no. Y da igual que tengas en España 100. Entonces, ¿qué razón es esa? ¿Desde cuándo se calcula la munición como algo que no sea un consumible de guerra? No, yo si estoy contigo. ¿eh? Y, ¿Desde pero... cuándo no existen polvorines en la OTAN para suministrarte munición cuando se te agota? Cuando se nos acotaron las, las GBU en la misión de Kosovo o de... O de o, o, o por ahí, a los F-18, ¿quién nos la suministró? Uh -huh. ¿De dónde salieron los misiles aim 9 l uh -huh. Lima que usaron los Siharri en Malvinas? Si no es de los almacenes de la OTAN. ¿De dónde vamos a sacar la munición de 155 milímetros en Letonia si tenemos eh, una escaramuza? Si hemos llevado 40. Pero bueno, estamos tontos. La, la ventaja, la ventaja de tener el SM2, el envolverse a esparro, y no inventos, y no inventos de un misil israelí, un misil de Corea del Sur o tal, es que es el mismo que opera en la mayoría de los países aliados y te los van a suministrar. Sí. Porque ese razonamiento nos lo han dado con el sistema eh, de lanzacohetes del ejército de tierra. Que si el pulse israelí es peor que el HIMARS norteamericano, porque nosotros vamos a comprar. 50 cohetes y a las primeras de cambio en una en una guerra se nos van a agotar y los americanos nos suministran los los cohetes MLRS, el M40, el otro. ¿Y, y, y los israelíes dónde van a estar? lo claro, lo que no sabían es que el lanzador modular admite a las canastas del MLRS norteamericano. Pues mal vendido por el lo, comercial. Lo, <laughs> lo mismo que el de y lo que no se sabía por entonces es que el ejército de tierra, por una vez, por una vez ha hecho un planeamiento impecable de lo que supone tener un sistema de lanzacohetes y ha dicho, voy a meter 450 millones de euros en el programa ¿sabe lo que ha pasado en redes sociales? y lo que han dicho muchos analistas y lo que han dicho gente en muchos programas como este tuyo uy, eso me da para dos grupos, o para tres regimientos uh -huh. o que a 5 millones el lanzador y pam, pim, pam, pim, pam, 48 sistemas y los polacos han comprado 400, y yo compro 100 y digo, sí pero luego cada cohete guiado son 150.000, 200.000 euros. Y vamos a volver a las andadas. Vamos uh -huh. a volver a lo de la F-100. Vamos a volver a lo del Taurus. Y vamos a volver a lo de, hasta lo de la munición del carro Leopardo. Sí, sí, que tienes que el tengo, sistema que, si no que, tienes que, armas. Que no tienes tengo, munición. Que sí. Tengo, tengo 1.200 flechas sí, sí. que los cuatro batallones de carros en una guerra se las gastan en cuatro días. En cuatro días, no en cuatro meses. Que dura la ofensiva ucraniana ni en cuatro sí, sí. semanas. En cuatro días. Entonces el ejército ha dicho, no, voy a apostar para que además el Ministerio de Industria me ayude a financiarlo y para que además tenga un grado alto de nacionalización y para que además me, me sea rentable a mil y pueda luego exportarlo, voy a crear un cohete de diseño propio, del calibre que yo quiera, con la potencia que yo quiera y el guiado que yo quiera. Y voy a fabricar los cohetes aquí. Porque un sistema lanzacohetes es un camión con unos tubos de UPVC que podría hacer mi vecino el fontanero. El que pone canalones del, de PVC podría hacer un lanzacohetes. De hecho, no está muy lejos de los órganos. No, no, de yo cogí otro. El, no eh, el otro día cogí un C C90 y era PVC como de las tuberías. ¿no? Es, es más simple que el haz de un cubo. De hecho, ni el HIMARS, ni el Pulse, ni ninguno va a llevar ni siquiera el sistema de control de fuegos del, del fabricante, sino el Talos español. Porque la artillería es lo que, es lo que usa. Entonces, el software de, 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 de puntería. Ese va a ser español. El camión va a ser un Ibeco. Y da igual que sea el Pulse o el HIMARS. El problema son los cohetes. De los 450 millones de euros que nos vamos a gastar, 400, van en los cohetes. Y en el IMASD de hacer un cohete propio. Para que luego no dependamos de nadie. No nos vaya a pasar como en 1898, que se fue la flota a Cuba sin los cañones Bizker, porque el suministrador británico era aliado de Estados Unidos y nos vieron bien por donde yo te diga. Uh -huh. Entonces de, de, yo comprendo que hay pocos misiles. Y precisamente porque hay pocos misiles, ¿sabes? Tenemos que tomar medidas para eh, obtener una mayor eficiencia de esos misiles. El RAM, por ejemplo, es un gran misil. El IRIC en el que trabaja el, el, el Sener, que no me salía antes, que es la, la, la que ha creado el consorcio SMS y trabaja con Escribano en el sistema ciwis ahora. Eh, el Iris T eh, tiene una carga de guerra de 11,3 kilos. El RAM tiene una carga de guerra de 9,5 kilos, es la misma que el Sidewinder. El Mistral tiene una carga de guerra de 3 kilos. Por tanto, el grado de precisión que necesita para interceptar un misil con una espoleta de proximidad y una carga de fragmentación es mucho mayor que la de los otros misiles. Y la capacidad de atacar un misil blindado como esos que llevan los MiG-31 ahora rusos que, que tienen una cabeza que parece de hormigón se han visto los agujeros que le hizo un patriot y tal que por eso los misiles ABM como el patriot y como el SM3 llevan cabezas cinéticas de impacto y no de alto explosivo de fragmentación porque para sacarlos de su de su trayectoria balística se necesita un impacto considerable uh -huh. o sea, el... El, la capacidad de la, de, de la cabeza de guerra es fundamental para según que blancos. O sea, un misil chino, un misil ruso, antibuque, que, que, que te llega a, a mach 2,5 y lleva 500 kilos de explosivo, no lo derribas con un petardazo de 3 kilos. No, y aunque lo pares, puede seguir aunque le des. Claro. claro, no lo desvías lo suficiente, porque encima, claro, le, le ataca en la fase terminal, en, en los últimos 3.000 metros. Y no, tienes, y no tienes capacidad de reiteración, no puedes lanzar una segunda andanada. Entonces, sí, sí. es importante incorporar un misil, primero, porque un RAM cuesta 800.000 euros y un envolves esparro cuesta 2 millones. Por tanto, como digo, eficiencia. Y segundo, aumentas la salva sin necesidad de gastar. eso es, el, 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 el láser se va a usar para at atacar drones de 50.000 euros. ¿Por qué? Porque la munición es muy barata, es energía, Ajá. son kilovatios de energía. No es munición, la munición del Palance de Tuxteno está eh, es carita, ¿eh? y la que queremos meter nosotros en el Dragón, que nos hemos ido, fíjate, vamos a sustituir el, el, sustituir el BMR 600 y el TOA con ametralladoras por un vehículo blindado con un cañón de 30 milímetros que encima quieren que dispare munición Airbus, efecto perdigonada con una espoleta programable en boca eh, que, que cada uno debe, debe, debe estar costando mil y pico euros cada disparo. ¿Qué pasa? Que al final no tendremos adiestramiento. Ninguno porque no tenemos dinero para adiestrarnos, porque no podemos quemar munición por lo cara que es. ¿Tiene? Entonces, hay para mil dragón con cañones de 30 milímetros y no hay para cuatro cañones de, de 30 milímetros en las fragatas. Pero ¿quién dirige este país? ¿Quién dirige este ministerio? ¿Ahora? <laughs> Hay una... una pregunta que lanzo al aire, porque sí, sí, sí. Todos, todos lo sabemos, y no, y, y, y no se trata de partidos políticos. ¿eh? No se trata de partidos... Porque esto, esto primero, son los señores con Farín. Porque no nos equivoquemos, los políticos aprueban o deniegan los temas económicos. Pero un político, Margarita Robles, ¿eh? ni, ni Pepe Bono, ni el otro, ni el de la moto, van a meterse a si una fragata de la Armada tiene que tener 16 o 32 celdas. No, no, se meterán el dinero el, el, total. El ministro o el secretario de Estado va a decir, como pase de más de 800 millones es. el buque, no te apruebo el programa. Es el y la Armada ya, esto no sé qué, esto me sale por tanto, Joder, es que tengo que prescindir de ley y si poner un APAR o poner un TRS 4D, porque entonces le, le quito 100 millones al buque. Porque, ojo, hemos pagado en este programa 500 millones de, de euros a, a Lockheed Martin solo por los radares. 100 millones por buque de los 800 presupuestados. Sí. Entonces, yo pregunto, de verdad, yo pregunto a la GEMA: ¿era necesario pagar 100 millones por cada X para que la fragata haga misiones litorales, antisubmarinas y tenga que ir escoltada por una F-100 porque no tiene misiles que lanzar y que aprovechar? La gran capacidad de interceptación, de trazas y de seguimiento de blancos que tiene ese magnífico, porque lo es, porque la Armada ha elegido un magnífico radar. Coño, o le pones un radar más barato o le pones los misiles que, que, que te rentabilicen esa inversión. Sí, sí, sí. Pero no quedas en, en terreno de nadie, que ni para adelante ni para atrás. Sí, no, no, es que es así, claro. ¿eh? Sí, sí, no, no, es evidente. Lo que pasa es que eh, la teoría de la manta pon, corta. ¿no? Dos, pon, ahora llega la Armada y dice, ponme dos F110 más, más, pero que tengan mejor capacidad antiaérea. Uh -huh. Entonces, ¿qué le digo yo a todos los correveiriles que decía José María García? A todos los abrazafarolas de uniforme blanco que te ponían a parir en redes porque eras desleal, apátrida y traidor criticando las decisiones de la Armada, porque se debían a sus superiores. Porque lo que diga la gema va a misa, porque en una estructura piramidal sí. lo que dice de arriba va a misa. Luego perpetramos desastres como el de las brigadas orgánicas polivalentes, que duran lo que duran el geme. Cambian al geme y se las cepillan, sí, sí. Porque, porque el nuevo geme no está de acuerdo. Porque era el otro. <laughs> se cargan unos cuarteles en Huesca y a los cinco años los vuelven a activar. Sí. Quieren lanzar, mandar un grupo de caballería a Canarias y a los cuatro años queda desestimado y no se va después de haber gastado 25 millones en adaptar el cuartel. Las decisiones erráticas por las que nadie... Por las que nadie, nadie paga. No, no da, da explicaciones ni, ni paga ni siquiera consecuencias políticas, con dimisiones. No, no vamos a decir ya eh, que tenga consecuencias penales. ¿eh? Cargo, cargos como prevaricación, cohecho, eh, corrupción o lo que tenga que ser. Uh -huh. En el caso de que sea así, sí. Es claro. uh -huh. vale, Yo, por, eh, por último, por último, antes de atender algunas preguntas, supongo que. Sí, hay muchas, hay sí, muchas. Sí, sí. Por último, quería comentar lo de la patrulla marítima. Cuando hemos hablado de, de, de los conceptos que nosotros necesitamos y los que no, he, he dicho que no podemos operar un P8 a 100 kilómetros de la costa de argelina. Y lo mantengo. Y que nosotros no tenemos que ir a medio del Pacífico a recorrer 3.500 millas a buscar un submarino nuclear eh, de Rusia. Es evidente que nos puede valer con el C-295, que es un programa que va a reactivar la cadena de producción de ese avión en España, cuando ya se está hablando de su sustituto versión de transporte como un A-200 y que va a ir a Airbus Alemania y nos lo van a quitar, a pesar de, de que la delegación española de Airbus es la directora de transporte militar, o la, cabe, la cabeza de, de serie. La, de transporte militar nos lo van a quitar por intereses políticos. Eh, vamos a alargar la cadena. Entre los Bigma y los de patrulla marítima. Son muchos aviones y tienen unas capacidades que no están nada mal. Van a incluir el sistema para, para perseguir drones submarinos que operan cerca de la superficie porque... porque Despliegan una aleta con una antena de radio, porque, porque la comunicación submarina es, es muy deficiente. El modem submarino, el modem acústico submarino, es muy deficiente. Si no tienes instalaciones, instalaciones fijas submarinas que emitan, no pueden recibir órdenes si no sale a, a, a cota periscópica, para, o, o como hacían los submarinos, la boya con la antena para llegar a la superficie, la antena RA, y al final es, es comunicación por radio. Entonces, operan muy cerca de la superficie y el sistema LIDAR que están usando los norteamericanos ya para detectar minas de orinque, minas superficiales, es que puede ver, el láser puede penetrar la, la superficie del agua y ver, mapear por debajo del agua e interceptar, eh, bueno, interceptar, localizar objetos por debajo hasta determinada cota, uno, dos, tres metros. Es un sistema antidrones magnífico. No lo tiene el P-8, porque el P-8 va a operar va a, a 10.000 pies. De mm. hecho, no tiene mat, no tiene detector de anomalías magnéticas que, que trabaja de la misma forma. Detecta anomalías en el campo magnético de la Tierra por grandes masas metálicas como son un submarino y hay que explorar la super, cerca de la superficie del agua porque el alcance es muy limitado. Un P8 derivado de un Boeing 737 no puede, opera a gran altitud, no puede bajar. Se no. está creando un nuevo armamento stand off, similar al Ashrock, pero lanzado de, de, desde aviones, para que los torpedos que hacen la interceptación final de lo, del blanco del submarino sean lanzados desde larga distancia y alta cota. Es decir, el P-8 es un director de orquesta desde alta cota uh -huh. que trabaja con otros sensores y lanza stand-off, desde larga distancia, eh, armamento. Esto ya se hace con, con aviones de combate. F-18, los nuestros, lanzan misiles Harpoon en misión antisubmarina, uh -huh. eh, antibuque, perdón, eh, y hasta los B-52 lanzan minas planeadoras, que son bombas planeadoras, pero con espoletas. Que, que, que se comportan como minas. O sea, se sumergen, llegan al fondo marino y cuando detectan un buque por, por, por la superficie, detonan. Entonces, ¿por qué, por qué las críticas al C295? Porque no puede llevar misiles antibuque. Porque pesan mucho, lógicamente, y limitan mucho las capacidades de alcance y, y el rendimiento del avión. Si los P3 nunca lo llevaron. Si los encargados de hacer ataque antibuque son los F18 del, al, del ala 12. Mm -hmm. ¿Por qué no podemos hacerlo con los, con los Tifón? ¿O por qué no podemos hacerlo con los F-35 cuando lleguen con misiles JSM? Este C-295, estoy buscando fotos, ya lo está usando países, ¿no? Eh, Chile. Y, sí, eh, el primer persuader C-235 lo compró Chile, por ejemplo. Y luego la versión 295, más, más en versión Bigma, ha tenido mucho éxito. Irlanda del Norte, eh, Canadá. Eh, de hecho, el, el USCO Aswar usa el 235 también. El radar de exploración de superficie es lo mismo. La, la capacidad de ser un nodo de comunicaciones para, para tener lectura de sonoboyas te vale. ¿Que solo puede llevar 50 sonoboyas o 60 en lugar del 120? ¿Y qué más da? ¿No vas a usar drones para dispersar sonoboyas? Un radar de exploración aérea. Con un software capaz de detectar periscopios, es decir, un, un algoritmo capaz de discernir objetivos pequeños sobre la superficie del agua, tipo periscopio y tal, eh, o, o, para, o para buscar náufragos y cosas así. Eh, ¿No opera mejor desde un, desde un dron como el Euromale o como el Tritón que tiene la Youth Navy, que es el hermano gemelo del Global Hawk de la USAF? No opera mejor durante 36 horas, sin fatiga de los tripulantes, sin riesgo de, de accidente o de ser derribado. Un Join Star J8, un AWACS E3. Todos estos medios que van a ser sustituidos dentro de, la, de las operaciones multidominio y distribuidas por las propias Fuerzas Armadas norteamericanas, por aparatos más pequeños y menos vulnerables y por, y por, y por sistemas como el nuevo MQ-170. Que tienen capacidades furtivas. Eh, ¿Son ahora el, el ejemplo a seguir por nosotros? No podemos usar el Predator, no podemos usar el Euromale, no podemos usar, eh, reactivar, que Francia se lo está planteando, el neurón para colaborar con sus rafales. No podemos aprovechar el programa FCAS, que además de un avión tripulado va a tener una red de datos, una web cloud, una, una network, una combat network, cuyo nodo van a ser los MRTT airbus, que nosotros hemos adquirido en propiedad. Eh, no, no podemos. Y, y, y como digo, y como último término, va a operar unos remote carrier que se llaman, que son unos drones de ataque similares a, al loyal Wilman de boeing, que ha comprado australia, que nos, que nos lleva muchísima ventaja doctrinal, y que se parece mucho a nosotros, su armada, y todo eso, mm -hmm. y que compra productos españoles. Y, y, ¿cuándo vamos a hacer nosotros el salto tecnológico para plantearnos todas esas cosas? porque, al final, el P8 va a operar con el Tritón, con drones furtivos, con bombarderos B-52 con armas antibuque, con B-21 armados con HAZ-Air, con C-17 con, con armados con jaulas en, en, la, en la bodega de, de carga, con jaulas eh, que llevan un, 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 un receptor de, de enlace de datos, Link22, eh, y son capaces de, de dispersar 20 misiles de crucero j nosotros, nosotros no, lo, copiamos, no. ese, copiamos de los americanos lo que queremos. Que, 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 copiamos a que los copiamos grandes no, y sin dinero, eso no y, se puede. Hay que ir a copiar a los, a los pequeños. No, pero, pero ¿por qué queremos copiar el P8 precisamente cuando nos faltan todos los elementos claro, de, 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 de ese sistema de armas distribuido? ¿Por qué nos quedamos con el, con el aparato bonito, con el aparato de grandes capacidades teóricas que luego no vamos a poder explotar? Porque yo no voy a negar en este programa que el P8 tiene capacidades superiores a C295. Es que es así. Una de ellas, operar en medio del Pacífico. Pero es que yo tengo que buscar los submarinos enemigos en el mal del Borán. Claro. Y luego me dirán, bueno, cuidado, pero es que también tenemos misiones internacionales y compromisos. Digo, ah, coño, para esto tenemos compromisos. Para otras cosas no. Para otras cosas tenemos que ser autónomos, la amenaza no compartida. No sé y para eso hay que tener compromisos. ¿Y dónde están nuestros aguas? ¿Y dónde están nuestros submarinos nucleares? Has hablado del Patriot. ¿Cuánta gente está criticando que tengamos los patriots en Turquía y no defendiendo nuestra, nuestro propio territorio? Porque lo, gente... primero, porque lo primero es España y luego los demás. Uh -huh. Bueno, pues que sepan que desde que se ha dado de baja el P3 Orión, los P8 de la US Navy y de otros países, de Noruega y de y, y, y eso. Y, 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 lo, y, los, y los que quedan, los peces operativos que quedan en otros países, están operando en las costas españolas para suplir esa carencia nuestra. Y nosotros tenemos policía aérea en Rumanía para suplir las carencias de cazas avanzados de los rumanos uh -huh. y fuerzas terrestres en, en, en Lituania, en Letonia, para proteger, para disuadir a Rusia de, de aventuras. Sí, sí. aventuras no, con eso, con, eso es una organización, con, una organización común. ¿no? Sí, sí. De conectar Bielorrusia con Kaliningrad con Kaliningrado por un pasillo, sí, sí. robándole territorios a, a Polonia o a Lituania, con dos cojones. Porque amenazas las hay. Y la OTAN es una organización que no pide que todos los miembros tengan todas las capacidades. Entonces, si me hablas de la amenaza no compartida, yo no tengo que recorrer 3.000 millas con un avión de patrulla marítima. ya no tengo y menos cuando puedo explorar el aire con un dron capaz de estar 36 horas en el aire. ¿Eh? Sin, sin llevar 30 tripulantes ni pagar las dietas de 30 tíos que se han suspendido, porque claro, en nuestro como es, y se han suspendido maniobras por no poder pagar las dietas sí. ¿eh? Sí. y es, es verdad que el operador del dron que está en la base es relevado cada X horas pero no es lo mismo que tener volando dos tripulaciones completas uh -huh. y un avión con lo que pesa, con lo que cuesta y con camaretas de descanso y con, eh, y con el sunsun zoom -sun corda allí metido y que luego eso Tenga una avería y tenga que ir a un, a un, a un desviarse a un, a un aeropuerto alternativo y, y, y esté operando en zona caliente ¿eh? por las costas de Siria o por las costas de Rumanía ¿eh? y le acose un Su-35 ruso porque está sobrevolando el Mar Negro. Que a nosotros de momento no se nos ha perdido nada por allí, o no hemos ido por allí, pero podríamos ir, nos lo podrían pedir. Sí, sí, sí. Y es nuestra obligación que aliados fiables. Que debemos. Que yo sé que el gobierno turco es el más desleal de todos. Y el ejemplo de Turquía, a lo mejor, no es el mejor traído por temas. Pero de es poder. el que toca. Es sí, el sí. que te toca. Sí, sí. Es el que te toca. Entonces, nosotros no tenemos aguas, ni tenemos muchas cosas. O sea, de hecho, lo he dicho en muchos programas, y yo creo que en el tuyo, y me repito como, bueno, más que las persianas, ¿no? Pero no me rollo como las persianas y me repito como las cebollas. ¿no? vamos a mezclar el, el refranero español. Pero. Pero nosotros no podemos ser una potencia media con un conjunto total de capacidades medias. A nosotros nos toca por interés militar y por interés industrial especializarnos. Más vale ser un campeón en guerra electrónica y que los motores te los haga otro. Sí, sí, que hace todo porque en el FK, pues sí, ITP, ahora no se sé quede la tobera, pero el motor será de Snegma. Y el radar es de, de, del tifón, el ISCAN e es de Handstall e Indra participa con el software. Pero nosotros no nos vamos a sacar de la manga a hacer de todo con el presupuesto que tenemos. Ahora bien, si nosotros somos como la voz y somos el, el, el único fabricante mundial del sistema ABS o pues somos como ELA y fabricamos el 75% de todos los faros que llevan todas las marcas de coches en el mundo, nos porramos Sí, 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 sí estoy contigo. Entonces, ¿qué hacen Navantia? hace el casco. Y luego, los motores, las turbinas, no son españolas. La CL2000 de Lockheed Martin, los motores TUB, los de, de alemanes, o de, o de Scania, o de Car Carter Pillar, o del que sea. Se fabrican aquí, pero no es un diseño propio. Mm. Ni el dragón va a llevar un motor propio. Ni Urobeza mete motores españoles en los Bantac. Por tanto, hacemos cascarones vacíos. El radar no es nuestro. El sonar no es nuestro. Los misiles no son nuestros. La propulsión no es nuestra. El cañón famoso de proa no es nuestro. ¿Tú quieres exportar fragatas y corbetas a Australia? ¿Quieres hacerlo a otros países? Y te dirán, sí, pero es que yo no me trato con Estados Unidos porque me tiene Ajá, no me vende me, me, me tiene un, como un bloqueo y no sé qué, y, y yo no puedo comprar misiles, sea, se esparru. Entonces, claro, yo, yo quiero meter los CAM. CAM los hace MDDA. Pero claro, llega, pues, entonces que me haga el barco Naviris. Porque Naviris, si juntas alemanes e italianos, te lo hace todo. Uh -huh. Todo lo que he dicho. Ah, es, es así. Y nosotros hemos, hemos tenido que contratar fuera hasta la hélice del submarino S80. Que son temas de alta tecnología. De hecho, los famosos pops de propulsión de Juan Carlos I que se van a sustituir porque han salido bastante malos, uh -huh. son de Siemens. Y se ha contratado a otro fabricante para poner otros. Españoles tampoco van a ser. Uh -huh. Entonces, somos, somos unos astilleros punteros a nivel mundial por haber exportado buques como los Aor o como... O como el Juan Carlos I, precisamente a los turcos, ya que hablamos de deslealtad, habrá que recordar que los turcos nos han hecho la mejor compra de todas. Sí, 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 la verdad habrá que sí. Un poquito también de, de, de taparnos un poquito ¿no? con las críticas. Entonces, nosotros digamos realmente, claro, luego nos arrancamos las vestiduras porque no ganamos el contrato de aquí o el contrato de allá. Pero, ¿qué coño vamos a ganar? Entonces, nosotros tenemos que centrar el disparo sobre qué queremos hacer y dónde queremos ser, tener un campeón o dónde queremos, eh, industrial o estatal. Y dónde queremos centrar nuestros esfuerzos. También a nivel claro, internacional. Tenemos una ventana ahí con los drones. Los drones son una claro, ventana, y, ventana. Y, y, bueno, y, y el, y el C-295, que ha sido un éxito tremendo. Por eso. Sí, sí. Está, y, claro, hay, hay, que, hay que delimitar dónde lo que nos conviene y, y lo que pueden aportar otros aliados en capacidades militares. Y yo creo que nos conviene. Para, para conflictos donde no entra la OTAN o para tener mayor peso político en otras organizaciones como la Unión Europea o la, la PES, la, la Organización de, de, de Defensa de la Unión Europea, eh, para po tener poder decisorio a nivel político hay que tener implicación a nivel material y humana y, y capacidades militares. Entonces, si inviertes en capacidades que supongan un valor añadido para tus socios, te tendrán en cuenta. Si solo tienes lo básico batallones de infantería ligera que pueden ir allí a pacificar y repartir chocolatinas a los niños, y que lo hacen muy bien, ¿eh? que somos queridos en el mundo entero porque tenemos, tenemos empatía con, con, otro, con, con, con otras civilizaciones y, y somos gente decente, que, nos, que no se nos ha pillado en, en crímenes de guerra ni en tropelías, como han hecho otros eh, canadienses y todo, que, que, que se juntaron cuatro y, y violaron a una chica, y que te quedas, te quedas alucinado, pero bueno, pero esto que es, nosotros hacemos un buen trabajo cuando vamos por ahí. Uh -huh. Pero, ¿qué tal? Pues, ya, hacemos un trabajo ramplón Y no es culpa de los profesionales que están allí Y que se juegan en el cuello ¿eh? que, ah, Es de los pues, medios que tienen también eh, ¿no? bueno, que, que, llega, que llega un niño con, pidiendo chocolatinas Lleva un chaleco bomba y mata cuatro uh -huh. Y los pobres chicos no vuelven a casa Y dejan familias destrozadas Por tanto tienen, tienen Siempre han tenido todo mi apoyo Y tienen todo el mérito, los militares de base Ahora bien, ya cuando se ponen un fajín Ya Como se suele decir, soy el eh, los cuatro jinetes del apocalipsis y el primo que va en el burro de regalo. Porque que hay que darles, hay que darles. Si hay que darles, hay que darles. Y es que además sé positivamente que hay que darles. Pues vamos a, a un par de preguntas de las que tenemos aquí, que hay muchas, pero vamos a, a seleccionar un par de ellas. Porque ya es una hora prudencial, que mañana hay que madrugar. <risa> <risa> ya sabes que tú estás de vacaciones hoy, pero yo a trabajar. Sí, bueno, la, la gente está extrañadísima, porque siempre estoy cortando a las once y por ahí. Ah, a, a David de Crónicas Militares o a ti. O a Sergi. Y, tal, y, y hoy, hoy. Hoy estás estoy, hoy estoy, estoy en casa, bueno, Estoy de vacaciones. Eh, buenas noches. Eh, pregúntale sobre el programa de comprar seis corbetas europeas. ¿Se sabe algo del programa? Sí, como digo, estamos interesados en la versión patrullero de altura, que tenga una capacidad de defenderse o de operar en escenarios delicados y no simplemente hacer misiones de... De, como haría la Guardia Civil del Mar, o el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, SEMAR. Y, pero claro, los primeros clientes que van a introducirla probablemente sean italianos, franceses y griegos. Y, y el prototipo es 2026, mm. buque es 2028. Nosotros nos podemos ir ya a la sustitución de los BAM directamente. Por eso, como hablo yo, de estirar los, 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 las series para, como medida interina se está haciendo también con los BAM y, y, se, y se, van a, se, van a, se van potenciando progresivamente. Progresivamente van. Eh, lo, los cuatro primeros tenían, ahorraron demasiado en dotación y en los dos segundos se, se aumentó la habilitación para tener más dotación y se metió un mejor radar polivalente de exploración de superficie y aérea, que es el Skyfender, que podría dar mayor capacidad de, de defensa o antidrón con el cañón de 76 milímetros. Los cuatro primeros, sinceramente, cre, creo que no valen para nada. Y luego ahora dos más que, que pueden incorporar, eso, un sonar de exploración subacuática, apoyo a buceadores o, o mejor, ca, mejores capacidades. Yo supongo que algún radar de estos de protección contra drones que están especializados en... en, en, en en localizar o, o, o triangular eh, objetivos de baja velocidad uh -huh. está trabajando también el sistema Corbus de protección de antidrones terrestres para el ejército de tierra con radares de esto una empresa se llama ATR y tal son radares especializados en, en emisiones de, de lo contrario a un misil rozadoras que es de alta velocidad sino para no confundir con, con pájaro porque claro lo, como hablaba de los de los periscopios cada radar tiene un software uh -huh. de unos algoritmos de discriminación y lo más normal es que un radar de exploración aérea, un radar antiaéreo, drones, cuadrocópteros de estos, eh, pueda confundirlos con aves no con sí. o, o no verlos porque porque tienen una emisión muy, emisión muy pequeña. Entonces, se está trabajando en radares específicos de sistemas antidrón y, y en España los hay y dentro del, del programa coincidente que es, es un programa de, de apoyo al ID de, de inversión en nuevas tecnologías del Ministerio de Defensa se está estudiando radares de este tipo. Podrían a nivel terrestre o naval podrían adaptarse, y como digo, por lo menos, por lo menos que las corbetas, patrulleros de altura y todo este tipo de buques de, 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 de protección marítima, de vigilancia marítima, tengan capacidades de autodefensa en, en conflictos asimétricos. Porque cualquier mindundi con eso, con tecnologías civiles y, y, y de bajo coste, eh, milicias, grupos terroristas, y te metes dentro de fregados donde no te han llamado porque Naciones Unidas te lo pide, de eh, guerras tribales y todo, cualquiera tiene este tipo de aparatos. Entonces ya no se trata de enfrentarse a Rusia o de enfrentarse a China, te enfrentas a cualquier escenario, cualquier circunstancia y tienes que ir protegido contra estas cosas. Uh -huh y en, en eso sí que se así que parece que se está evolucionando en el pensamiento otra cosa, cosa es que los buques ya en servicio pudieran mejorarse para adaptarse a estas nuevas amenazas eso ya es más difícil te voy a preguntas. ¿eh? es que hay algunas no. es que bueno tal. Eh, los buques de desembarco nuevos que se quieren hacer no conozco nada no. la armada no se ha, no se ha pronunciado todavía de principios de milenio finales o finales son los, los dos LPD y el LHD es todavía más moderno. Los buques logísticos de los que estamos hablando no son buques antes de desembarco anfibio. No, no. Si se saca adelante el programa F-35B, el que llaman siempre innombrable, ¿no? porque en el ministerio hablan de un quinta generación y no hay otro, pero no quieren nombrarlo por, por no soliviantar ánimos políticos, como, como si al bus no supiera que no, le, que no le va a tocar ese contrato, que es imposible. Pero si sale adelante y se compra una docena, es necesario tener dos cubiertas. Claro. Porque, porque solo para la calificación que he hablado, y habla con los pilotos de las FAME, pero le pasa lo mismo a los pilotos de la propia Armada. Si tú inmovilizas, como se va a inmovilizar Juan Carlos I con los famosos los POD Siemens que he comentado, los pilotos pierden la calificación para operar embarcados. Y luego mantenimiento de un buque, pues sacas otro. Eh, lo, los franceses, aunque solo usen helicópteros en sus Mistral, tienen tres. Aunque el problema lo tienen con el, con el portaaviones nuclear, porque solo tienen uno para los aviones Rafale. Uh -huh. Los británicos querían, quieren dos con los, con los Queen Elizabeth y van a estar en servicio alternativamente, porque no tienen presupuesto para, para que estén en activo los dos. No, pero es que aunque pero, tengas dos, eh, uno, para, para, va a haber revisiones, va a haber paraciones sí, claro. Es que las paradas de los buques son de larga Claro, ¿sí? claro, claro, claro por pues. Que cada cinco o seis años hay que pararlos y, y decaparles la pintura, quitarles el óxido, desmontarles el, eh, lo, 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 los pañoles los, los paneles intermedios, eh, y ¿cómo se llaman? No, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, el caso es que se tiran ocho o nueve meses eh, inmovilizados Y sí, te quedas sin ninguno. Claro, entonces... Si tuvieras un segundo de esos y orientara la infantería marina a operar con un grupo táctico de alta disponibilidad, el tercero de Armada dejará la artillería a un lado, dejará los, los, los pirañas a un lado y los cambiará por, por la versión anfibia que, eh, que, oficial, que que originalmente es de Ibeco, pero para los marines se encargaba de hacerla uh -huh. y, y tiene un nombre diferente, pero aquí en España no la podría hacer Ibeco, eh, sustituyendo a V7. Los tractores anfibios, y basado en lanchas semirrígidas o incluso en lanchas rápidas. Lanchas rápidas de 40 o 50 nudos, como la CB-90 sueca, fabulosas para inserción de operaciones especiales. O, o SOF, eh, Special Operations Forces. ¿no? Eh, y y potenciar, potenciar esas capacidades, eh, el buque es capaz de llevar 900 hombres uh -huh. y un estado mayor, un estado mayor embarcado. No olvidemos que si quieres llevarlo todo, el buque se queda pequeño. Los Américas son mucho más grandes. Eh, tú tienes cubierta de vehículos pesados en la parte inferior y cubierta de vehículos ligeros en la superior, que además es hangar de aeronaves. Eso significa que si tienes capacidad para llevar un batallón con todos sus camiones, sus bandas blindados, sus eh, pirañas y, y sus M109 de artillería, no tienes capacidad para los helicópteros y los aviones. Y si quieres llevar más de seis aviones para misiones más delicadas y aprovechar los 12 que has comprado y usarlo en misiones de proyección marítima eh, más aeronaval, no te caben los vehículos de acción terrestre ni contenedores. Si que, y si quieres llevar eh, miembros de la UME y de Cruz Roja y, a, y asistir a, a un país que ha sufrido una catástrofe natural, por ejemplo. Eh, con sus perros de, para, para detectar a supervivientes en los derrumbes y, y de todo, eh, puedes instalar allí eh, contenedores de, de habitabilidad sí. y me, llevar mil y pico personas. Pero olvídate de llevar 900 bombas en los pañoles de munición. Además de que no llevamos más, ese barco no lleva más de 200 toneladas de combustible de aviación, eh, JP-8, JP-9. Entonces tiene menos que el Príncipe de Asturias. Entonces, no es un portaaviones, es un buque polivalente. Entonces, tenemos que entender que si quieres que haga un poco de todo, que llevar una fuerza terrestre de acción eh, de, para dar un golpe de mano en la costa, en una costa enemiga, protegerle con cazas y llevar suficiente combustible, suficiente munición, eh, un role 2, un hospital de campaña incorporado para evacuar las bajas y atender la atención primaria y salvar vidas de tus heridos. La, la, la primera hora es fundamental. Sí, sí. Eh, Helicópteros de evacuación sanitaria de eh, un, un estado mayor, con, eh, tener capacidad para recibir información de tus medios de inteligencia ¿no? en diferentes frecuencias. U, una, uni, una unidad de interpretación de inteligencia, una, un, una un, unidad de inteligencia embarcada. Es decir, un, un, un equipo de tareas, tienes que entender que el, el nivel de ambición no es el de una brigada. Ni el de un portaaviones como el italiano, capaz de llevar 25 eh, F-35B. Sí. Tienes unas capacidades limitadas, y bien, o la misión está muy especializada, o tienes una capacidad limitada en todos ¿En los todo? sí, sí, claro. Un LPD ni siquiera llega a eso. Un LPD, fuerza de guerra naval especial, un par de helicópteros pesados para proyectarla. Y, y un y uno, y un sistema sanitario con quirófano de emergencia y tal limitadito y, uh -huh. y luego capaz de mandar un, lanzar lanchas semirrígidas por por el por el, el, el dique inundable y poco más, que por cierto tiene un tiene un tabique en medio sí. y no puedes no puedes meter medios grandes como podría ser un overcraft o un medio el, el medio francés que es muy interesante el L el LECAT es un catamarán de transporte que es capaz de llevar un, un, un carro de combate y, o tres pirañas de, de 15 toneladas y, y capaz de hacer la transición entre el buque y la costa a 40 nudos, minimizando los riesgos. De, claro, compáralo con, lo, con los 5 o 6 nudos que, te, que, que alcanza una LFM-1. De hecho, para llevar un carro pesado como el Leopard, tiene, tiene que haber un, un, un estado de mar en calma. Eh, fuerza 1 fuerza o algo así, porque si no puedes cobrar Y claro, la guerra es la guerra. Sí. Lo normal es que los buques operen en estado de fuerza 4, que es mar gruesa o mar, o alta marejada o algo de eso. ¿no? Incluso se practica el suministro de combustible eh, con muy mala mar y hay que salir, como dices tú, al castillo de proa donde están la, las anclas y el, y el cañón a picar el hielo cuando hemos hecho maniobras sí. en la cuevas y tal. Digo yo. ¿Operaría un USV en el Mar Norte con hielo? Nos pega muy lejos. No, 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 a cualquier marina. Sí. A cualquier marina. La guerra mosaico, la guerra... Distribuida los USV maravillosos no necesitan tripulaciones. El mundo de los drones, la no, no, de se... hecho, los drones, estos nuevos eh... la revolución de los asuntos militares, los, los teóricos. No, no, es, eh, de hecho, uno que desarrollaba Ucrania parece que puede con oleaje un, un poco más de, una, de un metro. Pero, 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 pero que digo que, que los medios, luego cuando se contrastan con la realidad, las teorías sí, sí, claro, claro. con la realidad, tienen cosas que, que solo los marinos profesionales o gente muy leída puede entender. Ese tipo de cosas en la DARPA. En el Pentágono o el equipo de gente de CBSA o tal, pueden entender algo, pero hay, hay otros medios, ¿eh? confidencial.com, pues no, no va a ser lo mismo. No van a estar al tanto de eso. Nunca han embarcado, nunca han sido marinos, nunca han hablado con capitanes de navío. o, ¿sabes? o y lo, Son cosas que, que luego encima el perfil de carrera de un militar es muy especializado. Es muy especializado. Tú puedes ser un gran oficial de infantería. Pero necesitas un artillero en, en tu puesto de mando, que para eso está un enlace de artillería que te asesore sobre el uso de los fuegos. Sí, sí. sí y, no, un jefe, es y, un je, y un jefe de ingenieros que te diga cómo afrontar defensas como los campos de minas de Ucrania. Porque si no, tú eres un simple comandante, no, no estás especializado en eso y te, oh, y te, y te lo comes. Y, lo, y mira lo que están haciendo los campos de minas y, y las defensas por no, por no tener cap, buenos tapadores entrenados. Sí, claro, pues tú, eres, tú eres un marino del cuerpo general de marina y, y, hay, y, y los problemas que hay en, en los perfiles de carrera de los marinos. ¿qué está pasando. Tú te vas a la FLOAN a pilotar helicópteros y aviones Harrier y te tiras 10 años y cuando te dicen ya no tiene usted de volar, ya llega usted al grado de, de comandante. Y ahora ya era le... ya oficina capitán de corbeta y, y, y solo puede haber uno que es el jefe de la escuadrilla y no sé qué y usted ya no puede estar aquí esto es para esto es para tenientes de navío y vale bueno pues me me voy a otro destino voy a ver si puedo embarcar en una fragata y miran tu hoja de servicio y de la experiencia de este señor lleva navegando ha sido comandante de un bam ha estado en la fragata de 80 en no sé qué en, en, en Atalanta tiene un perfil profesional y unos créditos que tú como marino no tienes porque has sido aviador naval 10 años durante tu carrera. Entonces, como no hay aviadores navales segregados, porque infantes de marina, sí, los infantes de marina son muy polifacéticos. Los infantes de marina tienen, tienen son infantes, pero también los artilleros de la, del grupo de artillería de desembarco son eh, del, del mismo perfil de, de carrera. Y si van a la Fuerza de Guerra Naval Especial y hacen el cursillo de operaciones especiales... Lo mismo, y si pilotan helicópteros de asalto, como pilotaban en su momento los SH 3 de, ap de apoyo a la infantería de Marina, son pilotos y tienen el mismo perfil de carrera y pueden cambiar de destino, a pesar de ser un cuerpo pequeño y estar destinado en, en cuatro puntos. Sí. Están en rota, están en Cartagena, están en el ferro y están en Canarias. Sí, sí. Bueno, en Rota y San Fernando, no se me enfade nadie, sé sí, sí, sí que son distintos. ¿eh? Y, y en la Carraca, en Cádiz y eso. Pero bueno, que, que sí, bueno, entienda. Si, si tú tienes familia en la agrupación de Madrid, pero si tú tienes familia en Madrid, te mandan al ferrol, es un trastorno. Uh -huh. ¿Vale? y, y hay pocos destinos. Uno, uno del ejército de tierra, del arma de artillería, de infantería, con el curso de inteligencia, con el curso de operaciones especiales, piloto de las FAMET, eh, curso de Estado Mayor, el perfil que quieras en Madrid tiene destinos todos los que quieras sí, okay. es, a ver. es lo bueno que tiene <laughs> Madrid es verdad que, que a, ya Madrid a, que tenga armada ya es un punto ¿eh? a, lo, a los <laughs> profesionales que les he dado su valor y desde aquí les saludo a todos por, por el trabajo que hacen día a día a veces trabajo callado que la gente no conoce eh, al personal hay que darle su valor hay que, darle, hay que darles eh, oportunidades de perfil de carrera eh, eh, sí, sí, compaginar sí. Sus, sus trabajos con su vida privada y, y darles unos sueldos dignos, y, y en eso se es va un presupuesto, y hay que, tener en hay que tenerlos en consideración. Que luego vas y te mueres por ahí, y no le dan a, a tu viuda ni la pensión, porque no era, no era zona de guerra. No, ¿Cómo no vamos a...? Vale, pues en claro, vamos en paz, paz claro, claro. ¿vale? Te has resbalado, te has tallado una mina, te ha dejado ciego, pero te jodes. Sí, sí. ¿sabes? Entonces, nada, en lugar de hablar tanto de armamento y que se nos, se nos ponga dura cuando nos dicen que... Que la DCCA habla de cuatro baterías Patriot, tenemos que pensar un poquito en quién va a operar esos sistemas. Sí. Eso y, los, y, los problemas, y los problemas que conlleva. Los mm. problemas que conlleva, que las embarcaciones que no tienen dotación fija, o los remolcadores de bajura y, la, y la, las gabarras y todo que sirven en, en los arsenales y tal, eh, eh, los lleva un contramaestre. Mm. Es, es un brigada, de, pero de la marina. Sí. Y, y, y parece que andan más tiesos que Carracuca y luego desde que está el Semar operando la Guardia Civil se ha cargado la mayoría de los patrulleros de Bajura de, de la Armada entonces un, un teniente de fragata un teniente de navío no puede mandar un pequeño buque porque no los hay ¿Sabes? entonces llega un BAM que tiene 79 personas y debería llevar dos oficiales y lleva cinco para, para que puedan embarcar Sí, para, sí, que, para, que para que puedan tener para... trabajo, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a ir luego uno de la FLOAN a decir que le den un, un puesto de, eh, de de mar, un, un puesto operativo en un buque? Pues, wow, pues eso, acaban acá en, en, en la comandancia del puerto de Gijón, uh -huh. en un despachito, ahí. Sí, sí, ahí lo, hay, lo hay. ¿Y que hace <laughs> un oficial que, que no está en la reserva? es pues, como mandarlo a una residencia militar? Es que es que, es que, es que no eso no puede ser. Entonces, la Armada necesita más barcos. Sí, sí, No a gastar, sí. no gastar 10.000 millones en cuatro Harrier que luego no tienes pilotos para operarlos. Entonces, ¿los F-35 no? Los F-35 sí. Los F-35 sí. O sea, a nivel operativo, a nivel, a nivel misiones que requiere la Armada, nadie dice que no. Pero hay que tener, hay, hay que aportar soluciones. Mm -hmm. ¿Quién pilota los F-35B en Estados Unidos? No sé, hay muchos sargentos o tenientes, ¿no? Hay sargentos. No, ¿sí? a, 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 aparte de que no sean todos oficiales, que en la FLOAN no son oficiales, curiosamente el ejército del aire son los únicos señoritos que solo los oficiales vuelan. Uh -huh. El ejército de tierra llevan 40 años pelándose el trasero como un mono en los asientos de los helicópteros. Y la armada también tiene suboficiales. Pero incluso tienen comandantes de aeronave. Comandante de aeronave suboficial. Uh -huh. Helicópteros que tienen dos, dos pilotos, uno tiene la responsabilidad uh -huh. de ser el comandante de la aeronave. Lo normal es que se sea el oficial y el suboficial solo sea piloto o auxiliar, el jefe de la misión es el comandante de la aeronave. Luego, en los aviones de patrulla marítima, por ejemplo, son, son muchos tripulantes. Operador de cabina, operador radioeléctrico, no sé qué. Hay un taco, un coordinador táctico que es de la Armada, porque se opera en misiones en favor de la Armada. El comandante del avión, el que toma, el que tiene la, la última palabra sobre la seguridad de la aeronave, es el piloto, comandante de la aeronave del ejército del aire. Pero el coordinador de misión era un taco en los P3 Orión. De la Armada, uh -huh. operación conjunta. Pero bueno, aparte de este tema, si tengan oficiales, es que los marines tienen su propia fuerza aérea y tienen pilotos. Y, los, y, y el ejército de tierra tiene sus pilotos. ¿Por qué la infantería de Marina española no tiene pilotos? Bueno, porque sea tan pequeña que los pues, mete bueno, con, no, con la Marina. Pues, claro. los, los tiene o los ha tenido. Pero ¿por qué no pueden ser pilotos de Farrick, por ejemplo? Porque con esto matábamos dos pájaros de un tiro. Y luego, la masa crítica, si quieres tener aviación naval, tendrás que tener una masa crítica que permita sostenerla. No, no, sí. en, todo, en todos los órdenes, ¿eh? en todos los órdenes. Hay que, tener un, hay que tener un grupo de fuerzas aéreas, un grupo de logístico que la tenga el mantenimiento y tal. Si no, tendrás que hacer operación conjunta. Yo, por ejemplo, he dicho, ¿por qué van a operar 7NH90, que son como los del ejército, si el ejército opera embarcado? ¿por qué no los opera todos el ejército? y ellos se centran en los aparatos de lucha naval ante submarina los no sé de si esto en la mayoría de países del mundo en la mayoría de países del mundo hay, hay modelos para todos los, para todos los gustos ¿eh? la, sí. la, RAF, la, RAF, la RAF o la fuerza aérea israelí opera los apaches no sus ejércitos de tierra Sí, no, cada país hace su, su combinación. Claro, claro, pero tú tú adaptate a tus problemas, a tus problemas de personal, a tus problemas de mantenimiento, a tus problemas de dispersión de la flota. Porque, ojo, son aeronaves muy complejas que requieren mucho mantenimiento y muchos repuestos. Y ha provocado el fracaso de muchos de ellos en determinadas fuerzas aéreas o ejércitos como el de Australia por no recibir... Servicio postventa que llamamos los civiles, ¿no? Por no recibir sostenimiento adecuado por parte de Airbus helicópteros, porque están en a tomar por saco. Nosotros, como tenemos la central de de, de piezas de Airbus Helicópteros en Albacete, los tenemos muy cerca. Uh -huh. Y quizá por eso, y quizá por eso, las Fuerzas Armadas Españolas están teniendo éxito con el NH90 y están acumulando bastantes horas de vuelo. Y el Lobo, la versión del ejército del aire, tenía. Hizo las primeras mil horas al poco de recibirlos en el A48. Es muy meritorio. Porque nuestra gente es muy meritoria. Sí, sin sí, sí, dudas. Nuestra gente trabaja, militares de la fuerza Armadas y los civiles que trabajan para el Ministerio de Defensa son, 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 son buena gente, que hace buen su trabajo. Luego vienen los políticos y los, <laughs> y los generales en cargo político y lo joden todo. Pero hay pero a veces hay que tomar medidas. Y la, la logística es la es la, es la es la hermana fea, es la hija tonta de la familia. Uh -huh. Porque nadie entiende de logística, nadie habla de logística, nadie escribe de sí. logística y nadie pregunta en las Cortes, en la Comisión de Defensa, por logística. Sí, sí. Todos nos gusta estudiar la Segunda Guerra Mundial y, y Rommel es el mejor. Pero no te preocupes. Cuando, aquí tengo, Rommel, tengo dos programas de logística de la Segunda Guerra Mundial. Rommel, precisamente, era un patán en el aspecto de la logística. Pues nada, aquí tengo dos programas de logística. Era muy logística. impetuoso, pero preparaba la logística muy mal. Sí, sí. Pues nada, Roberto, es la. Ya es para mí, ya se me hace tarde, ya dice la gente que. que, que Paco Free, que te a Paco. <laughs> eh, pues hay mucho de lo que hablar. Tienes que volver pronto y, y más temas que hablar. Entiendo que es la una de la madrugada. Claro, claro que mañana, yo a las siete. <laughs> no, nos hemos ganado el sueldo con tres horas, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Pero bueno, pero la gente estaba informada. Eh, bien contado todo. Y tienes que volver... Más Ajá. adelante, ahora cogemos una fecha porque si no se vuela, es mejor coger fecha y, y así un día que tú trabajes y así controlamos daños. No te martirizo No, eh, no, 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 martirizar, no, el problema es que mañana hay que levantarse. Pues nada, eh, Roberto, bueno, no, muchas no, no, gracias. Si, eh, si hubieras si, si hubiera quedado con alguna actriz famosa y estuvieras en un restaurante por ahí, seguro que no te importa madrugar. ¿eh? No, no, tampoco. No, no, a ver, eh, madrugar madrugo ya. ¿eh? Ah, bueno, ya, o sea, no, no te importa trasnochar y luego levantar. No, no, no. Ahora, eh, el problema de trasnochar, esto es eh, en la noche, eh, es la, las luces de la discoteca, ¿no? Ahora yo, el, el tema es la luz de, de, de la pantalla. Este, este foco que tengo aquí que me está dando, cuando voy a la cama empiezan las luces. Sí, las la, sí, la, sí. la, la fotos la foto so, sopsias, o no sé cómo sí, se sí, llama. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <laughs> eh, cuesta, cuesta, cuesta dormir. <laughs> pues Roberto, el que te quiera seguir en, en Twitter es Roberto Gutiérrez, pero es Roberto Montesa el, el, el usuario, ¿no? Uh -huh. Eso es, sí. Y en la revista Ejércitos, que recomiendo a todo el mundo, tienes muchos artículos ahí que pongan Roberto Gutiérrez, y algunos se pueden leer casi todos, pero después hay que ampliar un poco la información. Eh, eh, si te suscribes a la revista de ejércitos, que es nada, que es muy poco dinero al año, no sé son 15 euros o 20 al año. Eh... Yo, yo lo recomiendo encarecidamente porque tiene una particularidad: que no, no es una suscripción por, por edición. Es decir, tú pagas un año y te y te mandan enlaces o te descarga el 12 números uno a año es que puedes acceder a todo el fondo documental de la revista, que llevamos varios años trabajando y son ya más de mil artículos. Yo soy, estoy suscrito, pero no tengo tiempo. pero casi no. Te <laughs> quiero decir que de cualquier tema que te interese, porque, porque la revista trata muchos temas, tiene muchos colaboradores, eh, yo llevo más de 40 artículos publicados. Hay gente, obviamente, como dices tú, que no tiene ese nivel de dedicación ...y ese nivel de tiempo, pero hay plumas muy importantes que uh -huh. no han estado una o dos veces pero el trabajo que han hecho es impagable yo no, no voy a valorar el mío lógicamente pero hay gente que es indiscutible el nivel que tiene no sí. como digo y como digo claro 24 euros al año para acceder a todo eso me parece una ganga ¿no? Sí, sí. no no te dudas ¿eh? yo estoy suscrito lo que pasa es que no me da tiempo a leer todo lo que quisiera leer pues muchas gracias Roberto y vuelve pronto eh o sea, ya te tengo que Oligar porque la otra vez pasó un tiempo y <laughs> tenemos que volver a ponernos al día. Tomé un descanso para atender a otros amigos, pero no te no, vale, claro, no sí. preocupes que vuelves. <laughs> pues eh, me despido de, de todo el mundo. Roberto, si ¿sí quieres decir algo ya a la gente como despedida. Nada, lo que digo siempre que vengo a un programa de estos, eh, espero que les haya gustado, no, no haber disgustado a nadie con nuestras opiniones, no pretendemos influir en decirle lo que tiene que pensar a la gente, sino aportar datos e información para que se forjen su propia opinión. Y, y nada, que, que todas las opiniones son respetables y lo único que podemos pedir es respeto y apoyo para, para los canales que, que se dedican a divulgar temas de defensa, como, como esta gente tiene que valorar los likes y la... Y la la huella que dejan en, en, la, en las redes o en YouTube o en donde sea, eh, pues aunque a lo mejor no estén de acuerdo conmigo o no les parezca yo el mejor invitado posible o mi o mi aportación no haya sido la mejor, denle like al programa por, por para que puedan seguir viniendo invitados y pueda Francisco seguir aquí estando aquí al pie del cañón. Al pie del cañón y, estoy, no sé de qué calibre, va, pero estoy. Va que como acaba de confesar no le da de comer y tiene que compaginar con un trabajo que le obliga a madrugar yo tengo mi trabajo y con esto bueno y compenso a la familia las horas que pierdo estar con ellas ¿eh? es decir esto para mí es, eso es lo más importante pues eh, muchas gracias eh, Roberto y tienes toda la razón eh, aquí damos unas opiniones pero lo que sí que hacemos es abrir el debate sobre la cultura de defensa y que la gente vea la importancia ¿no? de tener inversiones en el ejército otra, ya después ya discutiremos mm. qué tipo de inversión o no, ¿no? pero lo importante es que, que al menos es que la gente hay, hay mucho desconocimiento por eso, porque nos quedamos con los titulares y con las mm. cosas que, que llaman la atención por, 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 puro, por pura afición que los sistemas de armas y, y su comportamiento en los conflictos bélicos cada eh. vez que hablo de la guerra de, de Ucrania me, me llueven las aportaciones y los likes mm. o hablo de otra cosa y, y se cansan y, y se van, porque es la inmediatez de la noticia. Sí, eso... pero, 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 es, los entresijos de las cosas, hay, yo creo que hay mucho desconocimiento de cómo funciona este mundillo. Entonces estamos aquí para intentar eh, dar un, a, un poco de luz a, a este tema. ¿no? Pues de, manera de, de manera desinteresada, por otra parte. Tienes toda la razón que la actualidad llama mucho, Ucrania, pero yo hice programas. Que para mí son muy interesantes sobre temas que pueden llegar a ser tan actuales o más que el conflicto de Ucrania, y es verdad que pasan más desapercibido. Ahí estoy contigo. Sí, lo notarás, lo sí, notarás es, igual. mucho. Pero bueno, este está gustando, ¿eh? La gente, bastante gente. O sea que. Bueno, tranquilo, entiendo. Roberto, la gente está gustando. Y alguno ya dice que lo va a volver a ver para coger toda la información. Pues muchas gracias a todos. Espero que, que deis a me gusta, dejéis un comentario. Y compartáis en vuestras redes sociales o con vuestros amigos que existe dos canales que se llaman ver un Artis Actualidad y ver un Artis Historia en el que os podéis poner al día y también del pasado para entender mejor el futuro. Porque es imprescindible. Es decir, para saber lo que nos va a suceder en un corto plazo, tenemos que saber el pasado y también ver lo que está pasando en el presente, porque nos dará pistas de lo que pasará en el futuro. Por lo tanto, ya sabéis eh, lo que tenéis que hacer. Y si queréis también invitarme a un café en los sistemas de micromecenazgo, ahí lo tenéis, en Patreon, Paypal y Bizum. No os mareo más con esto porque no es el momento. Y gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Gracias y hasta la próxima.